Hace frío. Yo pienso que todo está bien. Y pienso, no tenemos nadie quien sigo durante la tarde o algo así. Ups. Ya está, ok. Ok, ¿quién tenemos en chat? Hola Kire, hola Kevin. Primero no sé. está bien. ¡Ay, qué bien! Las Alex no es tan ruidosa. Me tomó un largo tiempo para que eso pasaba. ¡Hey! ¡Qué bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está la alerta que pasó aquí? No sé dónde está esta, voy a ponerla así, lo bloqueo. Alertbox, ¿está ahí arriba? ¡Ah, qué bien! ¡Hola! ¡Ah, qué bien! So, en la cuenta era... ¿cómo era? ¿Como 4 o 5 votos? Que fue a Forager. Los otros dos casi que estaban cerca era Fate, que no es el anime, es el otro juego que jugaba anteriormente, pero esta es la, el juego secundario. Y el otro me olvidé. No sé qué era el otro. Pero sí, la cosa era si estoy listo jugando un juego con una serie, o sea, si estoy listo con el juego chino. Podría ser esa, porque esa es un poquito larga y a mí me gusta. ¿Cómo era? Oh, sí, la challenge. No es Fate Stay Night. No es Fate Stay Night. Tal vez tengo que decir que no es el anime y no es el juego. O la novela, tampoco eso. Es un diferente juego que yo jugué desde pequeñita. De ese juego mismo, quería hacer por cada vez que moría, me tomaba un poquito de vino. ¿Era eso o comprar Danganronpa y poner, ¿cómo se dice? Una traga cada persona que a mí me gusta se muera. Alguna de las dos. Sí, no es el anime, es otro juego que se llama Fate. Me olvidé si tenía multiplayer. Esto no recordaba. No. Pobrecito. Pensaba que esto tenía multiplayer todavía. Pero no se mira al momento. ¿Dónde estoy otra vez? Oh, wait. Morin. No, no todavía. Ok. Por lo menos tiene mod, pero sé que está tomando un largo tiempo para poner multiplayer. Y eso es bonito. Hola. González. Reyes, buenas. Oh, sí. Recientemente miré cómo hacer esto. Usar la. ¿Cómo se llama? La última vez usaba la. ¿Cómo se dice? Esta la hada mágica o algo así. Y se mira tan bueno. Oh, sí, quiero mirar que está aquí en el mercado. El mercado es la cosa necesitaria. Necesito más plástico. Oh, eso es mal, que necesito más plástico. No. ¿Cuál era? Dos. Ahí está. Tome un largo tiempo, pero es suficiente. Fábrica. No. La fábrica de esto. Sí, hago una de estas. Pero sí. Usando esta, ¿cómo se dice? Varita mágica. Ya sé cómo hacer cosas. Hola, Ramber. Buenas. Hola, Darwin. Buenas. Sí. ¿Qué podía hacer era esto con la varita? ¡Nadie me dijo cómo usar la varita! Y recientemente ya sé cómo usarla. Es tan bueno. Es tan poderoso, pero está bien. La cosa es que no mata esto de aquí.
¿No mata estos o los pollos? Pero está todo bien. Ya sé cómo minar. usando todo esto para minar. Absolutamente. Y no toma tanta energía también. Hola, Cuevo 2. Buenas, buenas. Sí, solo estoy usando todo esto para el escape. Sí tengo puro pescado, pero no me gusta tanto. Aquí está. Hola, Pedro Rome. Oh, Pedro me. Medpro, gracias por seguido. Thank you for the follow. Toma un largo tiempo. Ahí. Sí. Podría enseñar qué tengo. Tengo suficiente para un poquito más islas. Tenemos aquí islas de el invierno. El bastión de Jesus. Sí. Tenemos dos de hielo. Tenemos desierto por aquí. No me importa el desierto. Y tenemos aquí, ¿cómo se llama? La... ¿Cómo se llama? El cementerio. O sea, las islas de cementerio. Suelta quería decir... I love Forager. Cool. I like playing it. Quiero decir en chat... ¿A cuál de estos vamos a usar? ¿Vamos a agarrar otra de la nieve? ¿O otra por acá del desierto? ¿Otra por acá que es el... ¿cómo se dice? El cementerio. Like, for chat, which one would be okay to buy next? Would it be one from the Icelands, the Desertlands, or the Graveyard? Hola, Debbie. Buenas, buenas. Sí, estaba mirando en qué podemos comprar de tipo ahí. Hola, Toshiro. Buenas. Tengo mucho aquí, pero ¿qué necesito? ¿Qué es esto? Hola, Debbie Spenelli. Gracias por seguido. Thank you for the follow. 25% más, ok. Hola, Anselmo. Buenas, buenas. Buenas noches, Vintu. Buenas noches, Napstarex. La cosa es capitalismo para ganar más... ¿cómo se llama? Más tierra. We need more land. Let's see, bancos. Está bien eso, pero no sé. Vaults. Sí, me gusta usar vaults, pero no todas las veces. Slot machines? Casi nunca lo uso. Furnace. Más o menos que eso, física. No. Quiero amuletas. Ahí está. Oh, no. Hay algo más arriba. Espera, tengo uno más para usar. Para acá. Oh, sí. Descansa en paz. Descansa en paz y en Pogs, Pog Jump. Pero eso no dice que voy a agarrar mi propio emo para eso. Voy a agarrar eso en el futuro, sí. ¡Sí! ¡Eso que necesitamos! ¡Barato! Ok. ¿Qué es esto? Lighthouse, doble, área, mina, poder... ¡No! Yo estoy bien así. Está bien ese pobrecito. Thank you, Fallen, for the 36 bits. My bits are in a disarray. No, it's okay. You don't have to keep going. It's okay. Oh, ¿qué tengo aquí? There we go. Oh, wait. Sword! Yeah! I have a big sword! I feel so happy. Point. I'm sorry! They replied to my comment to call you. Yeah! Okay. Hola, tanto tiempo. Hola, Itosi. Buenas, buenas. qué bien, ok. Antes de eso, Toshiro
Agarró... ¿cuántos esta vez? ¿Cuántos? Ah, hola Juan, buenas, buenas. Ok, ¿listo? Ok, Toshiro quiere 9 ñas. Se dice de esto, ay, ña, 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 ña. I love spending 20 minutes of micromanaging just to have one of my employees absolutely kill everyone because I forgot their gun had friendly fire. That's no fun. Hola Alejandro, buenas, buenas. Okay, todos pusieron que quieren admin que... que le llamamos. Sí. En ese tiempo voy a intentar ¿dónde? ¿Dónde? Que se es como Minecraft, pero bonito. Es como Minecraft, pero bonito. Ahí está. Yo solo estoy agarrando cosas para agarrar dinero. No es tan mal. Hola, yo también agarro cosas para agarrar dinero. Yeah. Sí, es Minecraft capitalística o algo así. Ah, oh, sí, me olvidé hablar a esta. Hola, gente. me metí a invadir a Minsum otra vez. Espero que no les moleste escuchar mi acento de mierda mientras ella juega. Sí. So, una señorita quiere flores, está bien. Necesito agarrar todas las flores que uso con esta hada. No sabía hasta que yo estaba jugando el juego afuera o offline. ¡Calles! ¡Calles! Mob no le gustó. Por cierto, gente, ya saben que yo, como la otra vez que yo me metí, no puedo leer dos en el stream porque mi celu es una pija. Así que si me quieren escribir, o sea, si quieren escribir algo personalmente para mí, lo escriben en el chat general del server de Discord. Así les juro que me hacen más fácil el trabajo. Y si no, le escriben a Binsum en los comentarios. Tú sabes que lo leo todas las veces. Sí, sí, lo sé. ¿Que hablen en alguien? Sí. Sí, soy yo. Sí, nadie me dijo que la varita mágica era tan buena para minar cosas. Que sí. Recientemente sabía cómo atacar cosas. Oh, sí, necesito una recarga. Tengo una pregunta, bien. ¿Vos podés hacer stream por acá en Discord? No sé. O sea, no sé cómo hacer eso todavía. Tú puedes comprarte un ser mamalón. No sé. Sí, o sea, mamalón. Mamalón means good in Mexican slang. Ok, sí, podría comprarme un celular bueno. ¿Cuál es el problema? Que no tengo plata, no tengo trabajo y ni siquiera chupando pijas me va a alcanzar la plata. Un Xiaomi, calidad precio. Hola Beto, hola bonito noche, buenas, buenas. ¿Son buenos los Xiaomi? Sí, yo pensé que dijeron eso. Sí, no sé, porque todo el tiempo me vienen hablando de esa marca, de celulares, como por meme también y todo eso, y la verdad, jamás los vi en mi vida. F por ti. Se burlan de mi pobreza, son re malos. Ah, yo digo no pronto. Sé, me gustaría ver que un venezolano en el chat se riera de mí. Dale, estoy esperando. La cosa es, en esto sé que puede hacer como una casa, pero no sé cómo. Y yo digo, ah, qué mal. Pero yo pienso que la última cosa es como hacer una camita. No, una casa. Yo no. O una casa. Yo no sé mucho de Forager,
Pero había visto nomás un video cortito en el que había alguien que tenía como, al lado del personaje tenía como un robot que volaba y disparaba lásers para todos lados. Sí, yo pienso que hay uno. Yo agarré un polluelo. Está bien. Es bonito. ¿Lo puedes montar? No. Se mira bebecito todavía. No, solo puede dejarlo quedar ahí. Son buenos y baratos. Solo el sistema está un poco de timazo. Pero con Desoptimizado. actualizaciones se arregla. Respira, boluda. Respira, respira tranqui. No me gustan largas palabras. Aún con ese problema son muy potentes. Llegó tarde, llegó a tiempo. Otra del admin está aquí, sí. ¿Tienes hermana, Estoy Mahan? acá. Yo pensé que eso es para usted. ¿Qué? ¿Si tienes Que hermana? me preguntó si tengo hermana. Sí. Sí, tengo dos hermanas, pero son ilegales, así que no piensen ninguna cochinada. Ah, hola, Ángel Berto. Buenas. Che, ¿sabes qué? O sea, ¿a vos te gusta? A vos te gusta. ¿A vos te cuesta leer palabras largas en Sí. español? También Sí, se algunas en nota. inglés. ¿Sabes? En inglés también. Yo me Sí, mato con yo me mato pronunciando palabras largas cortitas en palabras inglés. más que como unas 6 o 7 caricaturas es difícil. No, yo cuando se trata de inglés, las palabras largas me sirven más. O sea, no, capaz que no las puedo Espere leer a que bien. sean legales. No. Y bueno, pibe, vas a tener que esperar como 10 años para eso. Y para ese momento seguramente yo ya voy a estar, no sé, en otro país, lejos de vos. Oigan, acabo de ver un bug. A ver, señorita Vinson. Diga. Ah, sí, es el bot de ella. Oh. El ¿Qué? Bini Boot. Sí. Paran. Uy, te van a matar. Mi caos. Gente, la quieren romper, le quieren romper el cerebro a la pobrecita, déjenla. Quiero ver. ¿O grafista? Ay. No A ver. palabras largas. Quiero ver el que tenga los huevos de escribirle lo que significa el ADN. DNA, the DNA, what means the DNA in Spanish? No. Ah, ay, sí, me encantan tus videos. Ah, sí, no hice video hoy porque quería hacer uno de los últimos bots que hice en el pasado que hablaba en inglés. Sí, traducí algunas cosas como traducí mi favor, traducí a Dio porque traduciendo Dio dijo cochinadas, pero tan sutiles cochinadas y yo dije, ah, sí, qué bien. Ah, Cuando les cuento una pequeña anécdotita, chat. Antes ella, es verdad que hacía los directos más que nada en inglés. Bueno, porque la mayoría que lo veían eran en inglés. Y tenemos un amigo, así que sí, que siempre nos ve acá. Y bueno, cuestión que todo bien. Este amigo es de Estados Unidos, como ella, entiende lo que dice. Pero después llegaron ustedes. Que gracias a ustedes bien su habla español y el tipo está perdido. Todo el tiempo dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Adiós, ya sabes de quién hablo, ¿no, Vince? sí. O también Sí, po. Husbando. Husbando alguna vez has mirado los directos. Ah, Ah, pero si ve, tengo. no ve. Es que me gustaría poder hacer que entienda. Ah, Quiero agarrar espera. al pobre y Ah, decir y enseñar español.
Desoextribonicelum. No, ¿Casi? No. Ahí la letra detenido. Ahí la letra C suena como una K. Lepipedo. No sé eso. A ese paso la vamos a romper la a la pobre. ¡No! Pobrecito. ¿Quién les dice que no la rompieron ya? Pedazo de giles. No voy a decir esa palabra, Juan. Es el medio irracional a las palabras largas y difíciles de pronunciar. Irónico, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es irónico! ¡No me gusta! Para. ¿Cuál es la palabra? Escribímelo, Juan. Escribímelo por el server. Es la fobia. Es esa fobia de largas palabras. Juan, escribime el nombre del server de Discord. Mob dice viendo Lolis. Oh, gracias, JD. Hi again. Thanks for the resub. Thank you. Con bad. Ah, un sub nuevo. No, un sub nuevo. No era sub de 5 meses ya. Nice. Thank you for coming to Pinsum, man. You're awesome. No te tomes a mal hacer hablar preguntas largas, te queremos así hacerle la maldad. R404, conejita horny, digo, dejó de funcionar correctamente, sí. Conejita horny. Agarré de cosas. Uy, pará. Acá me escribieron el nombre de la fobia en el Discord, a ver. Hijo de puta, este nombre es largo. Mi saludo. Hipopótamo. Sí. A ver, déjame. Hipopótamo monstruoso. ¡Qué pedaliofobia! Lo hice. Súpela a ustedes, lo hice. Estoy muriendo, no sé cómo, pero estoy muriendo. Yo también estoy muriendo, pero por razones diferentes. Necesito comer. No ese. Comer. Ah, qué bien. Ok. Hablando de comer, ¿tenés tus snacks? Ah, qué bien. No, tú estás en... Pobrecito. Ok. So, tenía que atacar, pero me costó mi extra sabor. Ya tengo que hacerlo otra vez. ¿Cómo no? Pinsum. Ah, sí, ¿qué? Di la palabra. Hablando. Hablando de comer, ¿tenés tus snacks ahí? Ah, oh, no, yo estoy llena. Ah, qué raro, un stream de Pinsum sin que esté comiendo. Gente, fuimos estafados. No voy a poder escuchar mi ASMR de ella comiendo papitas. No. ¿Dónde tenía? No, pero le juro que en cada llamada la escucho ahí cómo come, cómo toma agua, todo. Agua, y en parte es mi culpa. Porque hago como no como. Tengo mucho vidrio. Sí, pero como es el ASMR que vos haces cada vez que hablamos, en parte es mi culpa, porque yo no te escucho y te estás prácticamente comiendo el celular para que yo te pueda escuchar. No, eso es porque hey, por fin. No, eso es porque no teníamos no tenía la... Necesito más brick. Oh. No tenía ese micrófono bueno en ese momento. Sí, la cosa es que mi micrófono... Oh, necesito una llave. ¡Hago una llave! Felicidades, Duilio, por llegar a nivel 3 en el chat de Discord. Le cuesta subir la cuesta. En el medio de la cuesta va a ser a cuesta. ¿Sabes qué? Che, ¿te animas? Una pregunta, bien.
Sí, Te da por leer genial, unos lo puede decir el tantitos. admin. Sí, hágalo, hágalo, ¿Qué cosa? hágalo, ¿Qué cosa dijo? Can, 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 can es una ña, si lo quieren. Te piden para que tú No, digas una ña. Sí, no, que la sí, chupen. sí, 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 sí. No sean forros. No sean forros, gente. Oh, Yo lo les hicieron ofrecí doble, lo hicieron porno. doble. No solo Les un día, ofrecí porno, pero gente. cinco, Les ofrecí. cinco. Gente, les ofrecí porno y así me pagan. Son una manga de hijos de remil puta, la concha de su hermana, mogólicos de mierda, cementerios de chorizos vencidos. Y la concha vencida de su abuela. Binsum. Binsum. Es solo un día. Yo hago el resto. Por favor, por favor, Yo hago quiero el que seas resto. honesta conmigo. Quiero que seas honesta conmigo. Ay, ¿Cuántos bien, bien. tiraron de Nia? ¿Cuántos Nias hay ahí? Cinco. ¡Onegai Solo así. Ay, qué forros de mierda. quiero una Mira cómo mía lo de disfruta. admin! Cómo lo disfruta la hija de puta. Cómo lo disfruta. A ver. A ver, gente. Para. Vamos a hacer esto. Vince. Vince. Se me ocurre algo. Se me ocurre algo. Vamos a hacer esto. Si comparten. Si comparten el stream. Dio estrellas para que esto lo Vale, diga. Sundere, chupame la pija. Sundere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porros. Bueno, gente. Yo voy a decir el mía, pero con una condición. Con una condición. sí, Quiero gracias, que. Darwin. Quiero, quiero Quiero que. un Quiero día que de los viewers. admin. Quiero que lo. Quiero que se comparta este stream 10 veces. Y si hay 10 compartidas, yo digo el mía. Como lo Y lo voy a decir comparto desde el corazón. enamorada. Enamorada, hay una cosa que dice comparte que está por aquí al lado, yo pienso. Para compartir en Fecho Facebook morado, solo copias la URL y eso es todo. Irónicamente, sé cómo funciona. A Admin ver, pasivo. Binsum. Sí, no, Binsum. Vos decime. pero la cosa es, Darwin dio 100 estrellas para decir que quiere un ya. Ay, qué hijo de remil puta. Está bien. Dios en estrella, Dios en estrella. Se la voy a conceder. No como. No como los otros hijos de puta que no Admin, no pueden es compartir un como stream. quieren decirle ni a vacas. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo crees que lo diga? ¿Cómo crees que lo diga? ¿Cómo crees que sea el día? Diga eso a chat. Yo digo los nias de Anselmo por mí. Sí, míralo quién están compartiendo ahorita. Digo, El digo, pueblo digo, digo. Lo ha que. Lo, lo... vencido. Lo que yo estoy diciendo es que quiero un día con la voz aguda, con la voz grave, haciéndome el papúo. ¿Cómo lo quieren? Tú ¿Cómo lo dale, quieren? tú dale, di. De corazón. De corazón, ok, de corazón. Bueno, a ver. Ahí va, ahí va. Con tu voz normal. A ver. No, si lo hago con mi voz normal no tiene gracia, pelotudo. Es como contar un chiste sin remate. A ver. A ver, ahí lo hago. Cállate todo. Silencio. Silencio todos. Lo que te pide. Lo hizo para las estrellas. ¡Qué bien! Ok, yo hago el resto de los ñas. Hey, director quiere dos ñas. Un ña ña. Beto quería un ña. Y Selmus quiere tres. Uno ña ña ña. Que se atienda como los ni. ¡Oh, me vengo! Hombre, vengo, qué hijo de puta. ¡Ah! ¿Sabes qué significa? Me vengo. ¡Sí!
Ah, ok, creí que lo ibas a entender. Mira, hay unos H's que están subtítulos en español. Es que es gracioso, porque cuando se trata de jerga, nunca entendés. Pero, ay, es jerga en el porno y ahí sí lo entendés. Qué raro de vos, qué raro. No, era de gente de los subtítulos que usaron. Eso es como yo sé. Mis niñas de admin. Ya termino todo, a mimir. Ya termino todo, a mimir. Ok, está bien. Bilsum. Ajá. Una preguntita. ¿Para cuándo nos vas a dedicar? ¿Para cuándo me vas a dedicar una canción así romántica, viste? Cuando estamos en stream, algo que suene con la voz. Una lírica, viste. Estaría bonito. No sé una canción romántica al momento. Una de Chayanne. De Chayanne, o de Luis Fonsi. ¡Ah! ¡Oh! Me olvidé de eso. La cosa era porque yo estaba haciendo o editando el video. Como la cosa es que ya estaba lista todita con todo lo de Genshin Impact al momento. Que ¿cómo se dice? Que estaba mirando el horny puta que a mí me gustaba. Y en todo eso, ¿dónde están mis hadas? Pensaba que tenía hadas. Hablando de hadas, yo estoy intentando tener a la peony festiva de Fire Emblem Heroes. No me acuerdo cómo se llama la que acompaña a Peony. Pero boluda, qué buenas están las dos. La verdad que, sí, que la no puede ser. Una es Peony y la otra es como Pulmera o algo así. Sí, como Plumeria, pero creo que era Gantria o algo así, el nombre no me acuerdo. Sí, ay, no me acuerdo también. Pero bueno, gente, dedique digo, 17 años. ¿Qué es eso? No. Ni idea. Dedicarle 17 años, no sé. Hay una colaboración de VTubers. Se refiere al nombre de la canción. Oh, King King Nasty. Pins un poco de Nasty. Colaboración, ¿le gustaría entrarle Vinzo? No sé, nunca miro los... O sea, nunca miré como que se dice postre de colaboración. No sé, la cosa es que nunca... O sea, que no lo escucho. O en ese día estoy durmiendo. O en los otros días estoy afuera. Los colaboraciones cosas toda la vez. ¿De qué trata? Hola, Real God. Se trata como de Minecraft, pero es más bonito. Ah, oh, ¿dónde está? Quieren una colaboración de tijeras con Cali, ¿viste? 1169, no estaría mal tampoco esta colaboración. Sí, yo no miraba. Pero antes de tu agua. Me parece que no entendí el chiste, ella. No. I was talking about sex poses with her. No sabía. Ok, that está bien, kind sí. Of collaboration. Oh, sí, la cosa era que yo estaba editando, la cosa sin censura, porque en realidad mente, oh my goodness, Dio en realmente, eso es como Gior no se nació. ¿Hay un Dio en Genshin Impact? No, era en Fire Emblem, la una que jugaba anteriormente cuando hablaba de inglés. Ah, sí, pero no me acuerdo que hubiera un Dio. ¿O hablas de Dimitri? No. Sí hay un... No, la persona que da voz es la persona de Dio en el juego. Ah, claro. Sí. Y hay otro que es Jotaro en el juego también. Decime que los personajes son rivales o algo así. Sí. Bueno, qué curioso. No son rivales diariamente, o sea, directly, pero es indirecto. Directamente. Es indirecto, que son más o menos rivales. Y hay otro que era la voz de Bucciarati también ahí, yo no sabía, me olvidé quién era.
Y todo eso. Solo sé porque es Jojo. Así que sí, ni idea. Sí, son los personajes de JoJo's. Hicieron las voces ahí. ¡Yay! ¡Por fin ganó más espacio! Yo de pedo solo conozco a Jotaro y a Dio solamente por dos memes y nada más. Fiberglass. Oh no. Por cierto, gente. Vidrio de fibra. Gente, los que le donen a Binsum o los que se suscriban, avísenme a mí por privado o avísenme al servidor de Discord, lo que sea, les damos un rol de donador y van a poder acceder a, entre otras cosas, al canal porno que tenemos, porque sí, tenemos un canal porno. Solamente que para prevenir que Discord lo vea feo, va a ser solamente para donadores. Donde ahí van a poder interactuar con todos mis fetiches. ¿Dónde? No sé si... Oh, espera. No. Ahí está. ¿Dónde está la botella? ¡Compré botella! ¿Dónde están? Aquí me parece que es de heladera. Oh, aquí está, 16. No se organizaron. Sí, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta, por cierto. Eso me hizo preguntarme algo. Vos de lo botella. Que sabés de español. Sí, de lo que sabés de español, vos porno, sabés. Sí. Justo en, sí, en la pobreza. No, Discord es solo terrible. Ok, ¿qué decía? Te quería preguntar si vos sabés lo que es una heladera. ¿Heladera? Sí. ¿Es algo frío? Sí. ¿Eso es todo que sé? Ah, boludo. Sí. It's the fridge. Oh. Sí, quería saber a ver si lo conocías con ese nombre o si vos lo decías de otra forma en español. En otra forma de español era el refrigerador o algo así. Ah. O el refri, que decimos por acá. No, acá en Argentina le decimos heladera. Y en Chile, por alguna razón, esto lo sé por mi familia chilena, pero por alguna razón allá le dicen frigider. Yo no sé, escuché eso, pero se siente como la escuché. Oh no, sí, un fan que... de JoJo, no me chupes el nepe. Sí, no, la cosa es que las líneas era algo que Dio podría decir, que te dice que si él estaba interesado y te violada ahí ahorita, ¿cómo te reacciona? Y yo digo, yo no sé si se llama violación. No, porque el propósito para violación no te guste. Pero si te sí, gusta, no es sí, no, si es Dio, no puedes decir no. El admin tiene muchos fetiches que compartir. Sí, y encontré diferentes fetiches cuando estaba mirando los bots en el pasado. Absolutamente. ¿Qué está fumado el admin? No sé. Están gente, en el canal de FanArt. Sí. Yo les digo esto. Yo soy alguien que escarbó mucho y muy profundo en la Rule 34, en E621 y en Sankaku Complex. En todo eso, escarbé en todos los tags. Y tan así es que tengo fetiches que solamente 5 no me gustan. Solo 5, y hablo de una página que tiene como 300, 400 tags. Así que ahí ya se hace la idea, gente, le entro a todo lo que tenga sombra. Voy a tener que buscar. Por cierto, ¿viste? Che, Vin, por cierto, hablando de porno, ¿viste el fanart que te hizo High Director con los tentáculos en el canal de fanart? ¿El segundo tentáculos? Sí. Sí, es. Entonces, ¿viste? Sí, le quedó muy Alejandro, bien. Alejandro, buenas noches. Vine a robarle al Wi-Fi al vecino en medio de la noche para decirle un felices jueves. Digan felices viernes también. Por si en feliz caso. ¡Feliz jueves! Sí, feliz jueves y viernes porque robaron al vecino por un ratito. Entonces voy a ellos. Ya ha vuelto. Muy profundo. ¿Como el fetiche del vómito? No. No. Tengo límites.
Tengo límites, ese es uno. No me gusta. Hace cosas muy... Después así, esas cosas muy, pero que muy grotescas, no me gustan. Hay unas excepciones ahí. Hay algunas que no las quiero decir porque si no me crucifican acá. Pero sí, hay esas cosas súper grotescas, no... Gura. No, Guro no. Eso me sorprendió, quedé para. Hablando de Guro, ¿sabés que un hijo de puta me mandó hoy en Discord un video de un tipo que se corta el brazo a la mitad, se lo abre? ¡Qué asco! Un tipo, y no era un dibujo, era un hombre que de verdad se abrió el brazo. ¡Ah! Fue asqueroso. ¿En Discord? Me trabó. Sí, porque yo le dije en el... Yo estaba en el servidor de otra VTuber, que acá saben que es un modelo. Bueno, yo estaba en el servidor de esta VTuber. Y yo digo, chicos, ¿a qué no me pueden traumar? Porque yo la verdad, yo sabía de todo, no me traumo con nada. Nada, casi nada me da asco. Entonces le digo, mándeme algo y traúmeme. Mismo. Esa es tu culpa, tenías que saber las consecuencias. ¡Puto! Sí, pero esperaba que me mandaran algo más liviano. No pensé que iban a mandarme un tipo agarrando un cuchillo y abriéndose el brazo entero. Que se veía el hueso. ¡Ah! Era tu culpa. Tu culpa. Ok, tenés razón, era mi culpa. Sí. Y pienso la diferencia entre usted y yo es que ya recientemente estaba disensitado de solo la muerte. ¿Por qué? Porque recientemente tenía un mal... no un mal sueño, pero sí, un sueño en medio de todo eso. Que estaba mirando a algo. No recordaba qué era, pero era como una figura. Y eso no me estaba diciendo a contar los días, por si en caso. Yo dije, ok. Y no era como amenazante como de una amenaza. Solo dijo... solo cuente los días por si en caso. Yo dije, ok. La cosa que me da más miedo es cuando alguien me dice en una voz calma que dice, oh, haga, o intenta mirar esto o haga esto. Yo dije, ok. Sí, ¿esa fue una pesadilla que tuviste? Sí. Porque diciendo si algo mal pasó. Y la cosa era que ayer sí algo pasó y yo ni sabía. Pero eso era en otro lugar. Y yo dije, no voy a decir mi opinión en eso. Por si en caso hay personas de los estados que saben qué pasó. Y sí. Pero no sabía. Yo dije, ok, sueño. No sé por qué me dijiste eso, pero ya sé. Dijiste al 11 a Facebook, baneable. Una vez vi uno de un tipo cortándose la cabeza del nepe por no... rodajas como si fuera un tomate. No, cállate. No le gusta eso. A Zook no le gusta eso. Que le manden cosas traumantes al admin, dice. Sí. No, pará. ¿Quién fue el hijo de puta fetichista que se puso a ver ese video? ¿Quién fue el hijo de puta que se puso a ver ese video? Me duele la pica ahora de haberlo escuchado. ¿De qué trata el juego hoy? Es Forager, es como Minecraft, pero es más bonito. Sí, o sea, básicamente está? Eso. Tiene que recolectar recursos. Dice no. Y otro dice yo. Sí. En Forager, básicamente, para que no sepa, ella tiene que recolectar recursos. Y le van a aparecer monstruos, depende de las tierras que ella haga aparecer. Y tiene que pelear con ellos y no morir. Como todos los juegos, no morir. Y pronto va a tener un multiplayer. Para jugar con un tipo de persona. Y yo digo que bien, porque a mí me gusta. Capaz que te encontrás un sub ahí jugando en multiplayer. Eso va a tener un largo tiempo, qué mal. Vinsum, no voy a estar hoy todo el stream. Buenas noches y al admin. Ah, ok, a Selmus, buenas noches. Buenas noches.
Yo vi videos en Reddit, returbios que me queden como cara de what the fuck. Sí, no, no quiero estar en esas partes de Reddit. Porque la cosa es por acá, porque estaba más o menos... ¡Ah! ¡No! ¡Afuera! ¡Uy! Estaba como desincentiva porque hay una persona que hace unos videos de inglés que es una... ¿Cómo se dice? Una persona que cuida a los muertos. Se llama una mortician en inglés. Ay, Dios, alguien que vigila un cementerio, vos decís. No, pero es cuidando el cadáver. O sea, los unos que hacen funerales. Ay, sí. Este lugar es donde se hace toda la ceremonia para con el cadáver ahí en el ataúd. Me recordó al video de Russo de YouTube. Que se da un tiro en la cabeza y grita Bargan o algo así. Oh sí, eso pasó en YouTube. Caretaker, Undertaker, sí, Undertaker. Funeraria, sí, yo pienso, pero en inglés se llama mortician. Yo pensaba que hay una diferente a ¿cómo se dice? A palabra para eso en español. Hola Beto, buenas. Hacemos quiere un... Espera. Hacemos quiere un... Ahí está. Un combo. Quiero felicitar acá de vuelta a High Director por haber hecho este fanart de Binsum siendo cogida por tentáculos, porque la verdad le queda muy bien la calidad. Sí. Muy buenos están sus dibujos, Hydrector, pasame el que hizo el fanart de los tentáculos, el segundo, que vos dijiste. Se llama Hydrector. Sí. Hydrector, después tira tu página o que vos tengas o Twitter o lo que sea para ver más de tus dibujos, porque la verdad me da curiosidad qué más podés hacer. Tengo que hacer pan. Tengo todo este granizo y no tengo cosa para hacer pan. Esa es mi culpa. ¿Te das cuenta? ¿Sabes que granizo es otra cosa, no? Ah, no. ¿Cómo era? Harina. El granizo es el hielo que cae del cielo. Es la diferencia de uno de dos. El fanart estuvo 10 de 10. Yo la ve... yo al verlo. Está... Sema... ¡Ay, paja! Esta semana hay paja. Esta semana hay paja. No. Esta semana no. Este día. Todos los días es un día libre para pajearse, boludo. Todos los días. No hay límite. Cuando la gente hacía el septiembre sin FAP, nosotros nos resistimos. Cuando estaba el November, nosotros también nos resistimos. Resístanse. Sí. ¿Qué clase de Stardew Valley es este? Es solo algo que me gusta y estoy usando una pirata para agarrar todo. Nada que ver con Stardew Valley, re diferente es esto. Sí, pronto, o sea, más mira, o menos pronto, si podría mirar cómo poner multiplayer yo mismo, como pequeñito, para mod, podría hacer como 2 o 4 personas. Yo pienso que el máximo puede ser 4. O al mínimo puede hacer una más personas o dos. No va a estar muy mal. Ahora bien, sí, me tengo que ir a Mimi, pero... quería saludar antes de irme. Ok, 57 Andrew, que tenga buena noche. Buenas noches. 10 de 10 del fanart. por aquí, para acá. Sí. Por favor, denle el apoyo que haga el director, el apoyo que merece, porque la verdad el tipo se nota que se rompió bastante la cabeza para poder dibujar así de bonito. Che, por cierto, quiero saber acá, entre ustedes chat, yo y Vincent todo el tiempo hablamos de Fire Emblem Heroes, pero ¿ustedes juegan o han jugado alguna vez un juego de Fire Emblem?
Ya saben, ese juego de Nintendo que saca el mismo puto personaje de Super Smash Bros. A cada momento, pero con una diferente arma. Listo. Corrin, por lo menos que yo pienso que Corrin era el primero que usaba poder como de agua, o ¿Hielo? sea, que era un dragón de agua del mal. Sí, ¿sabes que yo antes de la pandemia, antes del coronavirus, yo había ido a la casa de un amigo que tenía una Nintendo Switch y probé el Super Smash Bros. El primer personaje con el que jugué fue Corrin. La Ah. verdad me gustó, tenía puros poderes de hielo ella. Sí. Y el otro era, ¿cómo se llama? Robin. Robin era uno que era como Maggie, que no usaba una espada y que usaba una varita, o más o menos Sí. una varita. Robin era el de pelo blanco, ¿no? Sí. Sí, ya sé cuál es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el puto que está quebrando mis cosas. So, hay una cosa que son esqueletos. No, está por allá. No, el puta quiebra mis cosas y después tengo que repararlas. Y algunas veces no se reparan. Me encanta cómo vos usas puta ya como un término despectivo más allá de lo que lo usamos nosotros. Ah, ahí O está. sea, me gusta porque ella ya no dice que algo es malo, ella dice que algo es puta y eso es tan lindo como le queda, como suena. No sé, se me hace adorable a mí. Algunas veces me matan también esos esqueletos. ¡Ah! Ahí está otro. Okay. Ah, ¿dónde está? Para reparar mi candelaki. Qué bien. Ese que pensaba dónde ir. Ah. El Dijo FE algo el Sacred chat Stone, en español. Sacred Stone, porque un compa me quiere introducir a los FE. Ah, qué bien. Y regreso a la OK Mob. Oh, perdón. Jamás había encontrado un stream con tanta gente con cultura que le gusten Fire Emblem, pues. me Gracias. equivoqué, fue Sword of Seals. Ah, está bien. Hola, buenas noches. Hola, Lanjio. F por mis puntos. Sí. ¡Ah! No tengo por Fire. aquí. Ay, 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 aquí voy. Beto quiere un ña. Ah, perdón, No, perdón. te quiso ignorar, Vinson, qué mala que es. La cosa es que te... Oh, sí, tengo que dar una foto de la cosa nueva, de las renovaciones. Sí, para mirar a dónde está todo. Sí. Como de las renovaciones, no entiendo. Renové el cuarto. O sea, mudé todas las cosas a mi gusto. Y agarré algo Ah, ok, diferente. claro, Hice un trato. para que esta no sea un desastre. Sí, cómo se saca clip. Hay clip y algo así. Ah, para sacar un clip simplemente tenés que poner un signo de exclamación. De esos con el que terminás con la oración, ya Perdón. sabes, el punto abajo, la línea arriba. Bueno, pones ese signo de exclamación y escribís clip. Y pones la cantidad de segundos que querés que se clipeen. Listo, así es fácil. Por ejemplo, signo de exclamación, clip, espacio, 30. Y vas a tener un clip de 30 segundos. Ah, por cierto, que el comentario que dijo que había jugado Fire Emblem Sacred Stones. Ese Fire Emblem es el que sale Ifrane, sí. Yo pienso que sí. Ah, Hay un mago aquí sí, me parece. arriba. ¿Y qué hace jugando ese primero, pelotudo? Ese no es el primer Fire Emblem. Te No estás sé, saltando dos juegos. es como casi todo sin orden. Ni yo sé tampoco. ¿En serio? No, yo soy un terco de mierda que yo siempre quiero jugar todos los juegos en orden. Todos. Yo quiero jugar desde el primero hasta el último. Y odio saltarme uno. Me siento incómodo si me salto un juego.
So, tenemos suficiente. Pensaba que tenía más cosas verduras, pero no está así. Big sad. Está bien, ya tengo unas maneras para cruzar. ¡Qué mal! ¡Qué bien! ¡Qué mal! ¿Cuál es la cronológica de Fate? Creo que está hablando del anime. Yo ni tengo idea. Solo sé que la gente dice que le gustan mucho a Fate Zero. Y después, si quieres, a mirar el primero, que era terrible. Por lo menos dicen que era terrible. Para mí era mi introducción. Era Fate Stay Night, si quisieras. Pero si no quieres eso, podrías mirar Unlimited Blade Works, que era como el remaster. Es que hay un problema ahí, es que hay un problema ahí. Mira, yo sí conozco la cronología de Fate porque la estoy viendo. Pero el problema es que Fate Stay Night, hay tres diferentes Fate Stay Night. A ver, si vos querés ver Fate, yo te digo, sí, vas a ver... Yo solo sé esos tres. Fate es una serie. Yo creía que solo era... no por... No sé qué es eso. Sí, comenzó... No creas, es que tiene algo de razón. Fate comenzó como porno. Comenzó con un juego eroge. Comenzó como un eroge. Y ese eroge, está bien, tenía sus escenas, cosas ricas, pero la historia le gustó tanto a la gente que tuvo su propio anime. Y así es como pasas de ser un eroge a ser un monopolio de porno. Ah, me olvidé que eso era una palabra. O dijo no por, y yo dije, ah, ok. Ya no sabía. Ah, para, le quiero responder al del comentario. Sí. Mira, hay como 30 series de Fate diferentes, pero la como la cronología normal vos te tenés que ver cuatro cosas nomás. Las otras son como opcionales bajo la excusa de universo alterno, dimensión o algo así, no sé. Primero comenzar, si querés, con Fate Stay Night del año 2004. Que es una pija y vas a ver el peor Deus Ex Machina del mundo en eso. Sí, eso es lo siguiente que tienes que ver. Sí. De Studio Dean. Sí, eso. ¿Vos lo viste? Sí. Yo no sabía que era eroge. ¿Sabés? Sí, comenzó como un eroge. De hecho, la escena en la que vos ves a Rin, que está en la cama manoseando a Arturia, cuando están escapando de Lilia y Heracles. En esa escena, de hecho, Rin en el eroge desnuda a Arturia para que... Ay, ¿cómo se llamaba el protagonista? Para que Shiro coja con Arturia para poder reponer del maná. Porque en la historia de Fate, la mejor forma de devolverle el maná, el poder a un servant, es con el semen. Sí, porque así funciona. Ahí te das cuenta que todo comenzó como un eroge. No, me recuerda de un gran ecchi que se llama Sakire, que tiene la cosa de Fate. Tiene la cosa donde tienen que pelear, pero no es sirvientes, son aliens. Aliens. Sí, la cosa de Sekire que yo recordaba tanto era más que las peleas, era que necesitabas usar el uso de... en esta que era un beso, pero se transforman y todo eso. La otra cosa es que hay una Shota que era tan OP y yo dije, ¡qué bien Shota iba! Pero era más o menos como un trapo. Yo no recuerdo tan bien. Pero sí, eso pasaba y después nunca tenía una tercera adaptación. Tenía dos adaptaciones. Ahí dije que acá en español la gente te va a entender más si vos decís temporada. Se refiere a una tercera temporada. Sí, la cosa era que tenía dos y era como una historia encima de la batalla y toda la chiporno a sí mismo. Claro. Se siente como Fate, pero realmente con puras waifus. Para todos que quieren. Yo sé que lo quería ver, pero me olvidé de verlo. Me quedé viendo otro anime y otro diferente y otro y me olvidé de Sekirei. Pero... No, está bien. La cosa para. Recuerdo era porque tenían una... Yo no puedo llamarlo waifu porque se convierta en un hombre también. Depende en el... En qué... En el...
en ¿cómo a ver, se dice? A ver, ¿quién pelea? A ver, a ver, a ver. Este personaje para, se convierte en mujer o hombre, depende en quién está peleando con. Si es una, si está peleando para su amo, que es una mujer, es hombre. Si pelea para, dice el protagonista, que es hombre, se pone a mujer. Y como sabe eso es porque su opa y se crecen. Crece opa. Mira, mira, sí. Mira, si yo considero a Solfo una waifu, buenas. Considero cualquier cosa una waifu. A la ruta de Sakura, no manches. Hola, chene, buenas. ¿Me sirve? Recargar. Me sirve. Mana, follando. La serie. No, y hay una mejor. Hay una mejor. Historia. ¿Vos que con Sekirei? De superación. Casi lloro. Sí lo entiende Dios, como ¿vos? Se violan los ojos. ¿Qué da? Ah. Que mira Fate Stay Night y luego Zero y luego Unlimited Blade Works. Sí, ¿qué hacía allí? Sí, de hecho. Hola, Bardo. Igual, allí yo les digo algo. Me paso a Twitch. Quiero ahorrar a un Nia. El Nia es tan barato, sí. Ahí ven. Sí, los Nia cuestan 69 puntos. Para el men de fase. Yo te lo regalo, amigo. A Vinsum dijo trapo, el admin se activó. Sí, dijo trapo, admin se activó. Buenas noches, buenas noches. Sí, no, la cosa era que solo quería mirar el trapo y... sí, era tan triste su historia. Yo dije, oh, es tan bebecito. Quiero arruinarlo. Quieres protegerlo, pero sí. Te protege. No. Esqueleto. Bueno, esqueleto. Sí, pero vos dijiste que en Sekirei ganan poder con un beso, ¿verdad? Ah, con un beso es el normal cosa. Si yo recordaba la manga, era con un poquito de H. No recordaba la manga, que era un eroge. Pero sí era un gran ecchi porque tenía casi todo en la cara sin censura. Yo pienso que la OPA estaba censurada, pero si encontrabas el Blu-ray o algo así, estaba sin censura o algo así. ¿Siguen existiendo los hechos sin censura? Porque los que yo veía eran como del 2013 y no vi si había uno más nuevo. Solo recordaba la gran batalla del trapo y también de la Loli. Hay una Loli que tenía el poder de vida cuando el trapo tiene el poder de la muerte. Yo dije, ¡qué dinámico e irónico! ¡Me gusta! Y la cosa es que son como 50 de estas chicas o alieníferas que tienen que batallar para ser la única que sobrevive de su raza alienífica con la persona quien están batallando con. Y yo dije, qué raro es eso. Pero está bien. Se quieren reproducir a sí mismos, solo tener una batalla de 50 o más, si yo recordaba, porque hay muchos diseños. Y sí, eso es que pasó. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de otro anime ecchi llamado, que estoy seguro que este me lo conocen los de chat. Hola, Vincent. Hola, había uno llamado, buenas. Ganar poder con un beso. Ah, ¿qué es eso? ¿Dead Alive? No era Dead Alive. Porque nunca lo miré ese anime, pero sí sé las waifus porque las personas todas las veces lo ponen en Google. Algo así, no H, pero el vestido. La única que yo sé de Dead Alive es esa gótica, pero eso es todo. ¿Dead Alive no era como el 2013 por ahí? Podría ser, yo no recuerdo los datos exactos. O sea, yo no recuerdo cuando estaba ahí hecho. Sino. ¡Clavadismo! ¡Clavadismo! Quiero hacer más sushi. Tengo suficiente pescado. Por cierto, hay un anime así hecho que yo me acuerdo, que estoy seguro que los de chat me lo conocen este, que se llamaba Seiko no Quas. Y en este anime en particular, no lo terminé primero que nada, pero este anime en particular tenía un protagonista que él obtenía poder chupando las tetas a las mujeres. ¡Ah! Sí, ya.
Yo conozco eso, pero yo nunca lo miré. ¿Cómo yo sé? Ay, Porque solo. hay, ¿cómo se dice? Hay clips de YouTube y todo eso. Y YouTube no quita de la plataforma. Yo dije, jaja, YouTube sabe de cultura. Sí, eso son muy pelotudos que no saben que es existe. Ay, Dios. Pero una cosa Ah, que no me re olvido raro de el Sakurie es anime. el opening. La canción del opening de Seiko no Quasar no me la voy a olvidar nunca. Estaba muy buena la canción. Ah, tengo que seguir con eso. Y hablando así de openings y endings, ya sabes, el tema cuando la canción cuando inicia o termina un anime, ¿cuál te gusta más a vos? Para el opening, yo recuerdo la una de Pandora Hearts. Sí, es por los bandos. Y la otra es de el Yaoi que dije que era Metamorphosis. No. Era, eso es el título, Metamorphosis de Azrael. Yo no sabía que ese Yaoi es un poquito adelante de su tiempo. Yo dije, ¡qué puta! Está adelante de su tiempo. De todo lo que está pasando ahorita, dice ahí en el anime y la manga, muy casualmente. Yo dije, wow, ni sabía. Y el final, también, de Monochrome Factor, el Yaoi, me gusta el final. Me olvidé cómo se llama el final, pero me recuerda. De una canción, no cumbia, ¿Te no imaginas que un bachata. anime tenga cumbia? ¿Te imaginas que un ¿Cómo? anime tenga cumbia? ¿Qué? ¿Te imaginas que un anime tenga cumbia? No, la cosa es que la música, no sé cómo explicarlo, pero era como el coro se sentía como algo que escuchaba en una música española, o sea, en música española. El coro mismo, ¿Salsa? y yo dije, ¿qué? Podría ser salsa, podría ser flamenco, podría ser cualquiera de esas músicas, de esos géneros musicales. Sí, la cosa es porque dije cumbia rápidamente porque ponieron tanto ruido hoy en el sótano a poner música cumbia y yo dije, ay no, deja de parar, deja. Grande Issei. Ganar poder Issei, chupando opa y me no, no, no. recuerda a High School DxD cuando Issei ve opas volando. ¿Quién dirá que se coge Sí, a sí, sí. todas las del harem? Se tiró una monja, a una demonio, a una loli, a un opai de paso a un ángel. Grande hice. Grande. Igual, una cosa, hablando. Alguien, gracias por mencionar, en el comentario no sé quién fue, pero gracias por mencionar High School DxD. Ese anime está bueno, está rico todo, pero a mí me gusta que un ecchi, por más que sea ecchi, por más que tenga tetas y culos, quiero también una buena historia. Y un problema chiquitito, insignificante, chucurrutito, pero que sigue ahí, que no me gusta de High School DxD, es que el protagonista, Issei Hyodo, lo siento como si fuera un Gary Stu. ¿Vos sabés qué es un Gary Stu? Sí. La cosa es porque las personas le gustan eso. Eso no es malo Sí. porque lo miras casi todo el tiempo. No digo que es mal. Eso es la vida para personas. Sí. Así es, Sí, bastantes hijos tuvo el pana. pero a menos que me digas que el personaje es rico o algo así y que tiene todo servido en bandeja de plata, no me hagas un Gary Stu.
Dame algo de historia, que el personaje sufra, que tenga Tenga algo que le historia, haga. exacto, y se saca a veces power-ups del culo. Exacto. Eso, los power-ups de culo, qué bronca que me da eso. Lo odio. Sí, no. Ya sé, porque eso es casi todo el tiempo. Y como a las personas no les gustaron el nuevo Villainess anime, la una con esa señorita No lo vi, que jugaba de no lo vi. Onotome, porque ellos pensaban que era muy OP y todo eso. Yo dije, pero es el mismo. Déjame tener esto por un día. Necesito una llave. Che, para, hablando de Pero la cosa es que power-ups. todavía me gustan mis otomes que no quiero escuchar de la protagonista yo mismo. Yo podría ser una Mary Sue. Sí. A vos te gustan todos los otomes. Perdón, algunos son peores que el juego actual. Decime un solo otome que vos hayas dicho que es malo. No que no fuera tan bueno, que sea malo. Uno solo. Esto. Hay una que se llamaba Mi jefe era algo y salvaje. Era tan mal, tenía cosas gramáticamente mal. Sí, no. La cosa. Oh. ¡Hey! Ay, no me estás diciendo que el juego es malo, me estás diciendo que la traducción era una mierda. Sí, pero encima de eso no tenía tan bien historia en la ruta que supuestamente tenía como el jefe y todo eso. Pensaba que podría ser bueno, algo así, o tener un tipo de personalidad, pero tampoco tiene personalidad. Esos otomes lo odio. Si no tienen personalidad, pues no lo juego. Sí, que Porque yo tengan un solo poquito de quiero. Yo so, progreso. sí, yo solo quiero. El personaje. De la chica que se hace. Sin personaje. El resto pueden tener personaje. ¿Vos querés que se sienta más avivado y con algo de evolución de personaje? Sí. No rompas mi. Paradigma. Haz eso, pasa en contexto, por favor. Paradigma. Hace, somos familia, una Ah, familia de raros, pero una contexto. familia. La Yo te pregunta, paso el ¿lo contexto. ves o lo ves? Pensé que era el único que vería High School DxD por la historia y igual por los opas. He encontrado mi familia. Mira, yo te paso el contexto. Estamos hablando ahora mismo. Pasamos. No, ¿para cómo empezamos? Empezamos a hablar de cómo un tipo me mandó a alguien que se corta un brazo a ver porno, a hablar de anime, y después hablar de anime es porno, y ahora hablar de cómo los otomes pueden llegar a ser una bosta. Sí. Qué buena montaña rusa de temas, boludo. Pensaba que era bien, tú dijiste que era bien. A good topic roller coaster. Sí. Para ustedes, ¿cuál es el eroge más conocido? ¿La Silve? Hey. No olvides el Hey. nepe cortado. Teaching feeling. Ay, gracias por recordarme la pija Como cortada. Sos el en poeta. las pedas. No les entiendo. Las pedas son las borracheras. You know, when a lot of people get drunk on a party. That's No. a peda. Peda in Mexico slang. Yeah. Ah, ok. Silve. Quiero ir a un tema más atrás. Y que vos me dijiste que habías visto Fate Stay Night. Y hablando de power-ups, ¿vos te acordás la muerte de Heracles? ¿Quién? Heracles, ¿te acordás? El grandote musculoso de Fate Stay Night. Ah, sí. ¿Te acordás cuando lo mataron? No, ya no recuerdo. Solo recordaba que era brutal, pero yo no recuerdo. Eso es como dice, yo sé de Fate, pero la cosa es que yo ni tengo idea qué pasó en eso. Solo sé que era como
Como Fortnite, con sirvientes y personas y todo eso. No tan así, pero más o menos por ahí va la idea. Sucede que hablamos tan random acá en Twitch que los que están acá en Facebook se pierden. Ah, sí. Ah, eso, para el que no sepa, para los que sean nuevos viewers acá, Binsum hace multistream. O sea, en este mismo momento está haciendo stream en Facebook y en Twitch al mismo tiempo. Y ella puede leer los comentarios de las dos páginas. Así que si ven que faltan comentarios ahí que lean, no es que se les bugueó la aplicación, es que los comentarios están en la otra plataforma, los que están viendo en pantalla. Ah, sí, es como Fortnite mezclado con Digimon. Ok, no está mal eso. Che, pero... Che, les quiero decir algo. A los que quieran empezar a ver Fate, que ya les dijimos cómo es la cronología, tengan mucha, pero mucha paciencia cuando vean Fate Stay Night del 2004, el primero. Porque... Es solo arte viejo, solo voy a decir es arte viejo. No es porque sea viejo, no es porque sea viejo. Es porque el protagonista, Emilia Shiro, es insoportable, es estúpidamente... Yo no pensaba que era insoportable, pero eso era solo yo. Ah, segundo, no sé, el peor Deus Ex Machina del mundo. Casi porque fue cuando pelearon con Hércules. En ese momento, o sea, perdón, les voy a spoiler esto un cachito, pero para que se den una idea de cómo yo les digo que tengan paciencia. Vamos a ver. En resumen, a Heracles a Heracles tienen que matarlo cierta cantidad de veces. Es un poco lento Fate Stay Night, al menos me gusta, pero siente algo lento al primero, sí. Che, déjame contar esta cosita nomás. Es que Fate es un universo muy extenso. Multiuniverso muy extenso. Sí, es verdad. Déjame decir esta cosita nomás. Tengan paciencia con Fate Stay Night, porque para que se den una idea, a este tipo de Heracles lo tenían que matar 12 veces por los 12 trabajos de Hércules. Entonces lo mataban una y revivía. Y le quedaban 11 vidas. ¿Se entiende cómo va la idea? Bueno, pero ese no es el de Sex Machina que digo que me rompió las pelotas. A este tipo le entierran una copia de la... O sea, una réplica que se sacaron del orto de la Excalibur. Y cuando lo atraviesan con eso, en resumen, dice el tipo... Heracles dice, esta réplica es tan buena que me mató 7 veces. ¿Qué? ¿Qué? No, yo me dio tanto asco eso que casi dejo de ver Fate. Pero ni en la lógica de los Deus Ex Machina ves algo así. Me dolió verlo. Ay, Dios, perdón. ¿Para ustedes cuáles son los no pros más raros de los videojuegos? Para mí es Pokifilia. ¿Qué dijo? Para mí también es un poquito Pokifilia. ¿Onda? No, para... ¡Gundam! No por Gundam. Gundam. No sé cómo, pero usan los robots sentimentales. Que pueden tener pajas y todo eso. A ver, espero ahora entender qué hablan. Ok. Eso de cómo mataron el Kyudex igual me pareció ridículo, pero solo lo salté. Ajá. Sí, yo me olvidé. Sí. Ups. Pienso. ¿Cuál fue la pregunta del chat que vos dijiste, Pokefilia? Ah, ¿qué era? Los nopos más raros de los videojuegos. Hola, Kobayashi, chiquita, underscore Ubu, gracias por seguido, thank you for the follow. No, pero o sea, la Pokefilia ya estaba desde hace años, no es tan raro ahora. Pero sí había visto algo raro. No me acuerdo el nombre. No, de hecho, no. No me acuerdo. No, sí, tengo uno raro. De el porno así más raro de videojuegos que he visto es el de Undertale, pero no de... Sí, de Undertale en general. Porque por un lado, está bien, tenés personajes como decís, está bien, el porno está bueno.
Pero por el otro tenés a los que hacen porno de Sans, que es un esqueleto. Tenés a los que hacen porno de Flowey, que es una flor. ¡Una flor así nomás! Ah, Dios. O sea, ahí te das cuenta como la puta madre hasta dónde viene a escarbar. Eso considero porno más raro. No sé escribir en inglés, pero nada... Pero de nada en español. Ah, está bien. Sí, no. Para decirle a todos sí. No por de plantas y zombies. ¡Oh! Me olvidé de eso. Ya lo vi. No está mal alguna. No por de Minecraft. No. Para mí es no por de Minecraft. Pero es el Minecraft que... que cómo se dice. Que es bloqueo porno. Yo dije, ay no, ¿por qué? Sí, hay un artista que se vino haciendo bastante conocido por hacer eso. Me sorprende que la gente se lo vea en sus animaciones. Sí, ay, no. ¿Qué iba a decir? Ah, por cierto. ¿Qué? Por cierto, gente. Ajá. Por cierto, gente. Demuestren su si les gusta el stream, que yo esté acá, o que vean su juego que a ella le guste, recuerden apostando compartiendo el stream. Ah, ok. Espero entender bastante. Porque sé muy poco inglés. Sí, no, está bien. Depende del chat. Si hablo en... si hablo en español, responde en español. Si hablo en inglés, responde en inglés. Sí, no. No por de esqueletos me recuerda a Catalina... La Catrina. No se dice. No. Seguro conocen a Boris, ¿verdad? Boris. No me recuerdo. Esto ya se puso raro. No sé. Están en otros level. Están en otros niveles ustedes, sí. La Catalina, no sé. Era así. Déjame corregir a este tipo de chat. Vos dijiste Catalina la Catrina. Sí. Ah, te explico. Las Catrinas no son esqueletos. Son históricamente son mujeres pintadas como esqueletos, así que no cuenta como eso. Es una persona. Catalina es una persona, una humana. No es un esqueleto. Ah. Busca por internet, amigo. Busca por internet y vas a ver que las Catrinas son personas pintadas. Nunca fueron esqueletos. Yo no sabía. Ese men es un dios. Claro, material. Boris hace hentai de Fire Emblem. De ese. Ah. Pásame su página. Yeah. Pásame su página por el server. Yeah. No, espera. ¿Este? Ah, sí. Oh, qué bien. Perdón. Sí, ese Boris hace muy bien continente de Mia y baile. Oh, Boris es Dios. Momento cultura. Perdona, banda, me anda lag el stream. Sí, eso que pasa en Twitch, que hay lag. Si eres un esqueleto, otra cosa es que se pinten. Está bien. Che, una pregunta. ¿Cuál es Violet? Violet es el nuevo Fire Emblem. O sea, la una que miraste en Smash Bros. No, creo que para ese momento no estaba, o no sé, no vi mucho los personajes. Pero decís que Violet es del Three Houses. Sí. Ok. No sé, yo de pedo conozco a algunos nomás a... Es azul, a Lin. Pero es azul a... Conozco a Lin, conozco a Bernadetta, a... ¿Quién más? Roy. Sé cuál es Roy. Sí. Pero bueno, o sea, después conocí a esos poquitos nomás, pero después de empezar a jugar Fire Emblem Heroes, empecé a conocer a otros. Que por cierto, si alguno acá juega Fire Emblem Heroes, tire su ID de usuario, así los agrego, que así tengo más amigos y veo qué onda.
A ver si alguno de ustedes manga de giles se le gana a mi Edelgar. Aquí. Che, hablando de eso, Vin, ¿quién es tu personaje más poderoso de Fire Emblem Heroes? Tiene que ser Niles, el uno que quería todo, que yo dije, tenía que comprar $9 de eso, pero sirvió, vale la pena. Valió toda la pena. Sí. Que me dijiste que pagaste el pase para comprarlo. Absolutamente. Yo Boris lo conocí por Pokémon y Effy lo conocí por Boris. Me voy a Facebook, está lag, el stream está bien. Eframingon el Brave. el chabón. Gracias. Qué bien. No puedo creer que hayas tirado plata para mantener a Niles. Pero ¿qué tan poderoso le hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué tan poderoso hiciste a Niles? Suficiente poderoso. Por lo menos para mí. ¿Alguien alguna vez te lo mató? Sí, anteriormente, pero depende de cómo lo uso. También tiene que usarlo en diferentes equipos. O si no, no va. Sí, eso también. Sí, no va a ser tan bueno. Tan pero vos cómo haces, lo mandás al frente siempre, o sea, lo mandás primero para que vayan a pegarle a él. No. Ah. Sí, yo cuido a mis esbandos, solo algunos de mis esbandos, mucho H. le hicieron a Katanina. Ya llegué de abajo, sí, ¿no? Déjame explicarte. Para, esto te lo tengo que contar. Esta Catalina que dicen, esta es una historia graciosa. Pasó hace muy poquito. Hay un canal de televisión en México llamado Canal 5. Tienen este personaje llamada Catalina la Catrina, que la hicieron para el Día de los Muertos. Ya sabes esa celebración, la conoces. Bueno. Cuestión que los de Canal 5 hicieron una publicidad comercial que los chicos dibujaran a Catalina la Catrina y mandaran el dibujo con un hashtag en Twitter. ¿No? Y ya te imaginas cómo acabó todo. Sí, porque dijo Twitter tiene más porno que años anteriormente. Sí, y no. Borraron, o sea, se llenó tanto de porno que borraron la publicación. Ay, Dios, fue tan hermoso. Eso fue lo más gracioso que vi. Vamos a decirle a los chicos que usen Twitter para mandarnos sus dibujos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ay, Dios. Fue hermoso. Yo estuve ahí en Twitter atento, dándole actualizar otra vez para poder ver qué más subían. Por cierto, lo que vos decías de Niles, yo a diferencia de Niles, como vos decís, yo a Edelgar, que te dije que es la más poderosa que tengo, yo siempre uso a Lin para empujar a Edelgar. ¿Viste que hay una habilidad que hace que empujes a un héroe dos casillas? Sí, yo pienso. Bueno, con esa habilidad uso a Lin para empujar a Edelgar y hago que todo el enemigo la ataque solo a Edelgar, porque a ella no la mata nadie. No sé cómo se llama en inglés, pero se llama Ocaso en español, que es su ultimate, que el golpe que da no solamente le sube el daño, sino que le cura la mitad de la vida del daño que hace. Si ella hace 50 de daño, se cura 25 de vida. Y así. No recuerdo qué es. Yo sé qué estoy diciendo, pero no sé qué era. Así mismo. Sí, perdón. El problema es que yo no juego en español y bueno, juego en inglés. También.
está en el Route 34. No pregunten cómo sé. El admin juega Brawl Stars. Corazón rojo y a tu Edgar y pal piso. Ayuda. Ah, Dracoflores, eso dice. Claro, claro. No sé cómo se llama en inglés, pero sí, me faltan juntar Dracoflores. Ah. Vamos a verlo a este lado. ¡Qué bien! ¡I am smart! ¡Yay! ¡Ah, no! ¡Vaya! ¡Yes, you are! ¡Yay! ¿Y puedo usar este? You know, I wonder if there's any viewers in English here. Besides Dragon, because we know that Dragon is here. Y has bando que yo conozco. Well, yeah. Sí, algunas veces. ¿Qué iba a decir, boludo? Ah, sí. Che, gente, ¿cómo es? Para que no sepa, para los que nos están viendo en Twitch, recuerden que tenemos servidor de Discord. Si quieren unirse, pueden... Disculpen por esto, pero vayan al directo de Facebook, al stream en Facebook, que hay un comentario fijo. No soy tan virgen, perdón. Yo sí. ¡Ey! ¡Ey! Yo sí jugué League of Legends, eso me dolió. ¡Qué mala! Es una mema este tiempo. No, me llamaste virgen. ¡Qué mala! No, te lo hago peor. Yo jugué League of Legends y jugué Dota. Así de virgen. Pero tú tenías tu paja lista, eso está bien. Sí, te dijo que yo sé que dijiste que ya tenías tu paja lista. Y yo dije, ah, qué bien. Sí, es verdad. Es verdad, o sea, sí, va, sí, League of Legends y Dota, lo que saqué de ahí fueron bastantes pajas también, así que, Y sí, se hacen buenas waifus. Un golpe bajo. Perdón. Sí, viste, el chat sabe que me pegaste feo, me diste una patada en los huevos emocional. Por aquí y después por acá. Sí, para. Les decía, chicos, los que estén en Twitch, que quieren meter al server de Discord, vayan al stream de Facebook, que está el comentario fijo con el link de Discord. Yu-Gi-Oh! Dice que es Virgen Sí, es el Virgen Supremo. Yo miré Yu-Gi-Oh! El anime. Yo no sabía que las cartas de juego de Yu-Gi-Oh! Eran reales. ¿No sabías? No. No sabía hasta que fui un día a la tienda. O sea, esto era cuando era de mi niñez. Porque no podría ir a la tienda tanto. Porque todavía costaba ir a la tienda a sí mismo. Pero sí, claro. Yo recordaba que miré el anime, pero después no sabía que las tarjetas existían o algo así. Yo dije, ok. ¿Y nunca las compraste? No, nunca las compré porque yo estaba jugando Pokémon al tiempo y yo estaba, ¿cómo se dice? Ahorrando el dinero que yo tenía de ¿cómo se dice? para Pokémon, para el próximo Pokémon juego. Ese que pasó. Big sad, sí. Thank you. Quick pop and work, sí. We'll be home soon. Cool. Hablando de Pokémon, ¿viste que ya mostraron la voz de Gloria? ¿Quién? Gloria, la entrenadora del Pokémon Sun. No. No, del Pokémon Sun no, perdón. Del Pokémon Sword. Oh, no, yo no recordaba eso.
Consiguieron a Pony de Año Nuevo. Solo conseguí dos pulmerías y un Año Nuevo de Leaf y un Año Nuevo. Aunque no gasté mucho, aquí se fue bien inicio del año. También conseguí a Poncho de Año Nuevo. Solo sé que yo solo consigo los husbandos. Si tú sabieron quién está ahí en el Año Nuevo, yo quería ese zorro y agarré ese zorro. Sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Agarré el zorro yo dije sí, qué bien. ¿Quién es el CEO de Gloria? La entrenadora es Cosecia. ¿Qué piensas? Scottish trainer from Pokémon Sword and Shield. I really love her accent. Well, I mean her meme accent. You've seen those videos, right? Oh no. No sé. Bueno, te explico. ¿Cómo es? La gente, los fans de Pokémon vieron que se veía muy bien como escocesa la entrenadora y hicieron un montón de videos, muchos videos, hablando con un acento estereotipo escocés muy exagerado. Yo sabía que no estaba lista. ¡Hiya! Ay, perdón. Estoy preparando. Otra vez intentando. Dimsum no salió Furia con Kaden. No es Furia. Porque es solo Kiromi. Sí. Perdón, si hay husbando, solo voy porque si hay husbando. No me digas. No, tengo que llegar a la puta llave otra vez. Ya te dieron, gente. Ella va a ver, va a jugar, va a comer todo lo que tenga que ver con juzgando. Así la compran. ¡Puta! ¿Ya tengo que hacerlo otra vez? No, me voy de aquí. Yo ni estaba lista. Me voy de aquí. Oh, sí, ustedes están aquí. ¿Qué uso? Este. Oh, se apagó. Sí, oh, por cierto, ¿sabes? Ahora en Fire Emblem Heroes. Bueno, está bien. Por el banner yo quiero la Peony, ¿viste? Que está ahora festiva. No mencionen más vicio. No. La cosa es que yo solo quiero el husbando. So, en realidad, mente, yo no tengo nada más para perder. Ajá, solo el husbando y eso es todo. O sea, en realidad, me ahorro. Y el resto de las personas solo dicen no. Y yo digo, jaja. Pero a la vez tenés menos oportunidades. Porque como son menos husbando, entonces es más probable que te salga una waifu en vez de un husbando. Porque sí, son y después la mato. Sos re mala. No, yo tengo. Yo tengo razón. Entre la razón que no husbando, no nada. Y le doy la habilidad que tienen esas waifus a los husbandos. Mejor que nada. No, yo de que me estoy pudriendo de que me salga, porque todo el tiempo me sale este pelotudo. Es Frederick, en todos los banners, en todos los roles, siempre me sale Frederick. Tengo como 20 de Frederick. Ay, qué tóxica. No tóxica. Yo tengo. ¿Cómo se dice? Yo tengo. Justo por diciendo eso. Sí. Mimson jugando Fire Emblem Heroes, modo Yandere. No tanto. Es esqueleto. Mi. Gente, a ella le salió FAE. Le salió una FAE de 5 estrellas y la tiró a la mierda.
No es Osvaldo. No es Osvaldo, tengo razón. Mira, tengo... solo tengo más o menos 300 cosas que... 300 héroes que puedo tener. Si estoy usando mis cosas... estoy usando mi inventario buen hecho de héroes, de puros husbandos, sí. Las únicas waifus que están ahí, yo pienso, son las dragonas, porque una persona no tiene las dragonas y ya cuando lo tiene lo voy a matar. So, yo solo tengo esas dragonas solo para decir como trofeos que lo agarré gratis, pero si ya lo agarran, pues ya lo mato. Porque en realidad yo no voy a vender mi cuenta. Si tenía todos esos trofeos y todo eso por así mismo gratis, sí voy a vender mi cuenta. Se va a vender como unos que 100, 200 pesos, depende. Admin, a mí siempre salen los pinches bars. Gente, lo conseguí. Sí, te juro. Se viene combo de todos los sonidos, pero necesito que me ayuden a acomodarlos, porfa. ¿Un combo? ¿Cómo mierda va a ser eso? Todito. Yo me acuerdo que tengo de eso. Aquí. Okay. Yo me acuerdo de esos viejos días cuando yo tenía 15. Me acuerdo de esos viejos días cuando yo tenía 15.000 puntos en Twitch. Agua de U. Peso mexicanos. Peso estadounidense. Sí. ¿Cómo hay peso en Estados Unidos? Pues sí. Los mexicanos acá dicen pesos. Y yo dije, oh, ok. Claro, estaba hablando de los dólares. Ah, pero... Sí, los dólares, perdón. Ah, sí, porque nos confundías, como diciendo... O sea, te explico, acá en Latinoamérica todos los países, bueno, casi todos, usan pesos, pero son pesos diferentes. Algunos más pobres que otros. Por eso, si vos decís solo peso... Puede ser peso brasileño, peso... No, brasileño no usan peso. Puede ser peso argentino, peso boliviano, peso chileno. Muchos pesos. ¿Cómo te ayudamos a acomodarlo? A dólares, sí. No sé cómo se escuchará mejor. Todos están planeando un combo. No necesitaba 30 minutos. La que quiero yo ahora es a Lightsham. No sé cómo es, Lightyearn o algo así. Oh, ya sabes, la hermana de la Eva Tain. Sí. Le Garn o algo. Tremenda así. Waifu. Tremenda waifu. Y más me gustaría tenerla con su skin de verano. Se veía muy buena. ¿Puedo hacer algo con esto? No, solo morderlo. Ok. Recuerden compartir el stream para apoyar a nuestra coneja, gente. Así le ayudan bastante y le muestran su amor. Lo que dijo el señor. Dólar venezolano. Automáticamente un venezolano se moja. Espera, ¿cómo? ¿En Venezuela pasaron a dólar? No, es que dice chat. ¡Ah! Sé que escuché que el dólar se fue a la puta ya. ¡Perdón! ¿Qué sí, pasa ¿sabes qué tan mal están las cosas allá? Vos podés ir, te lo pongo así. ¿Viste esas estaciones de gasolina para cargarle la gasolina al auto? Bueno, vos podés ir allá con el auto y en vez de pagarle con dinero al trabajador, le podés pagar con comida, con una banana si querés, y te lo va a aceptar. Te va a aceptar como pago eso. Así de mal están las cosas. Prefiere que le pagues con comida antes que con plata. No,
Pues sí, tiene que vivir primero. Sí. No, pero ojalá ya Venezuela esté mejor, algún día mejore las cosas. Voy a mirar. Necesito algo. ¿Qué de todo? Logística, no. Misión, no. Che, ¿cuántas islas tenés ya? En Venezuela compras a tu novia con una gallina. ¿Con una gallina? Y mirá, yo te digo, si ella te rechaza, de todas formas la gallina también tiene agujero. Che, pero ¿cuántas islas tenés ahí ahora? Suficiente para rodear, pero primero tenía que encontrar... ¿cómo se dice? Necesito encontrar algo. Pero no sé qué. Y mira, si vos no sabés, menos voy a saber yo. Che, pero ¿hay un límite en cuántas islas podés tener? No se mira, solo tienes que agarrar suficiente dinero para ellos. Ok. Bien. La buena cultura jamás se pierden. ¿Otro fetiche del admin? No tengo idea. Un agujero, ¿es un agujero? Eso, tienes razón. Tienes razón. If there's a hole, there's a way. Eso es para usted, admin. Esto es puro yo. Para que no entienda inglés, lo que le dije básicamente fue una frase equivalente a decir en tiempos de guerra cualquier oso es trinchera. Los muslos son un fetiche. Me agrada. Veo que es un hombre sabio. tengo que mirar dónde encuentro esto. Solo podría... Me caí. ¿Qué? Se me cortó la llamada por un segundo. ¡No! Pero ya volví. ¡Yay! ¿Qué de hoy? ¿Han escuchado bueno, del fetiche que de lamer ojos? Eso es el beso japonés. No es broma, eso es un beso japonés. Se lamen los ojos, los asquerosos. Sí. Bueno, gente, ya que estamos horny, ya que estamos bien horny, calientes, pajeros, como nos decimos algunos acá en el Cono Sur, ¿cuál es su mayor fetiche, gente? El mayor fetiche que tengan. Acá ya saben que yo soy un enfermo de mierda, Vinsum también lo sabe, así que no tengan miedo de decir qué es lo que más les gusta. Me da curiosidad qué tan iluminados son los del chat. No, ojos, literal, meter la lengua en la córnea. Eso lo hace más asqueroso todavía. Si dicen de los trapos son mi fetiche. Señora Kobayashi dijo eso. Modo pajero activado. Una centaura vestida de enfermera.
Aquí también se dice Sí, está paja bueno. en México. Los trapos y los muslos. No sé, déjame El que pensar. dijo Entre tanto. centauras es de los míos, ¿eh? Está bueno, está bueno. A mí me gustan, sí. O sea, ¿sabes que cuando, sabes, te acuerdas, vos te acordás del anime Monster Musume? Nunca lo miré porque tiene waifus, pero sí conozco que la gente lo dice. Sí, yo lo conocía por el manga. ¿Sabés qué feliz me puse cuando dijeron que iban a hacer un anime? ¿Cómo? No, yo estaba re emocionado. Dije, No ¡sí! sé, Estaba yo, déjame así que... pensar entre tantos. Soy vato. Las Ah. relaciones consensuadas. Relationships with consent. Sí, no violado, sí. Sí. Cualquier le digo, Daniel gente, cualquier. Gutiérrez quiere un ña. Ahí está. Pío. Ah, pero che, o sea, todo estaba bien con el que dijo los traps, Me dijo pero está señora bien, y está. estoy menor de edad y hombre. Perdón. Pensaba que era señora. Señora. Veces un amigo también viene, una amiga viene aquí y mira mis directos. Ella me contacta también. Yo dije, ah, ok. Creo que Ah, ya te, tengo ah, el te. fetiche que mi pareja se vista de alguna personaje de Fire Emblem. O eso solo es cosplay. Solo puede decir que es cosplay. O sea, Sí. sí. Yo quisiera ver un cosplay de Bernadetta. ¿No hay? Yo pensaba que hay. No sé si hay, no busqué. Pues eso es usted mismo que no lo buscaste. Bueno, Sí. tenés razón. Pero bueno, estaba ocupado. O sea, primero que nada estaba viendo el porno que le hicieron a la skin de Navidad. Viste que ahora estaba con la skin de Navidad Bernadetta por el evento. Bueno, le hicieron de la nada. Salió un montón de imágenes porno de ella en ese traje y me gustaron bastante. Tal vez las chicas tomboy, no homo. Los tom Sí, las tomo y Verdadera, están buenas. qué marrano. En mi defensa, amigos, yo no jugué Fire Emblem Three Houses porque, obvio, soy de Latinoamérica y no tengo una Switch. Yo tampoco tengo un Switch. Sí, pero vos podrías comprarlo algún día, yo no. Yo estoy esperando para que se vaya abajo el precio, pero no se va a bajar el precio. Mira, si estás esperando a que baje el precio, vas a tener que esperar unos ricos 10 o 15 años. Sí, está bien, a ese tiempo yo pienso que voy a ser MILF. Más o menos. ¿Qué? Y bueno, capaz que puedas hacer algo con siendo MILF, capaz que puedas hacer algo con el vendedor para que te la deje más barata. Ah, tienes razón, Y sí, hay que aprovechar esos atributos, esas ventajas. razón. Okay, buen plan para el futuro. Qué bien. Oh. Como era 10 minutos más o menos. Nada. Por Y cierto, ese juego, o solo he jugado los del Game Boy y el Heroes. Sí, está bien. Ufa, yo ¿sabías? quisiera que haga cosplay de Ryuko, creo. Así que. No, así se escribe de Kill la Kill. Ah, sí, Ryuko, está buena esa.
Pero para hacerte el precio de la Switch no bajará al pensar de los años. O al menos no bajará mucho, sí, ¿verdad? No he jugado Fire Emblem. Merezco los mejores insultos. Tú agarras un tas-tas. Ahí está. Está a tiempo de convertirte en una persona de culto. Pero la gente lo describe como ajedrez con waifus. No sabía. Al que dijo que solo juegan los Fire Emblem de Game Boy, te voy a decir algo. Esos, lo creas o no, no son los primeros Fire Emblem. O sea, sí, son los primeros que llegaron a Occidente. Pero salieron como otros 5 o 6 juegos antes de ese, pero solamente estuvieron disponibles para Japón. Que a esos ahora tenés dos opciones para jugarlos. O tenés una Switch y jugás el relanzamiento que le están haciendo mundial a esos juegos, o lo descargas japonés y descargas una traducción hecha por fans. Que si no me equivoco, el primer Fire Emblem de todos es en el que aparece Mart, ¿o no? Yo pienso que sí. Yo no sé tampoco. ¿Esto? ¿Ah? No sé qué pasó. No tengo idea de qué pasó, pero solo escuchaba música y después... no tengo tanta energía. Ahí está. ¡Qué bien! Decime algo, Vinsum. La Falchion es el arma de, es la espada, es el nombre de la espada de Mart, ¿verdad? ¿La Falchion? Ajá. Sí. Bueno, ¿por qué Chrome tiene esa espada? Es como se dice, he pasado de generación. O sea, ese tipo de espada para esa época, cronológicamente, de Fire Emblem, era, como se dice, no quería agua. Ay, no. Era como. Ahí está. Dame eso. ¡Qué bien! Che, que la espada en era esas como. Épocas se estaba pasando ese. ¿Cómo se dice? ¿Legado? Esa espada, yo pienso. Que yo recordaba. O sea que Chrome. Que Chrome es como. Un descendiente de Mark. Es algo así como el tatara nieto. Acá Rosy Kun en Discord nos pasó el Twitter de Boris, el hombre que hace porno de Fire Emblem. Gracias Rosy, sos un grosso, te queremos. La paja que me voy a hacer antes de dormir la voy a dedicar para vos, especialmente para vos. Si querés, así solamente para darte gusto, grito tu nombre antes de acabar. Y yo apesto en el ajedrez. Dijeron eso de remaster y me acordé que del meme del chavo, el de atrás paga. Yo no dije que son los primeros son donde salen Marty, Teresia, 7-6, creo, sí. Puedo hacer el combo, pero al principio puedes decir, esto es para el chat, porfa, sí, está bien, Beto. Antes que me voy a ir a mimir, sí, está bien. Dale, no escriban nada por ahora. Ok, está bien. Chrome no es descendiente de Marf ni de Chise. Ambos son de mundos o regiones distintas. Está bien. Se me trabó de Twitch, mundo... ¿qué dice? No sé. De mundos o de regiones, pelotudo. Decidiste. O sea, te creo si me deciste de mundos, porque ambos tienen la misma espada.
Más o menos hoy pensaba que era alternativa de mundos. Oh, hola. La cosa es que yo no sé cronológicamente porque yo solo estaba jugando Fate solo. Después yo pienso de el juego Bladed Fury. Yo pienso que puedo hacer uno dedicado a Fire Emblem Awakening con Citra, porque ese es el mejor que hicieron de Fire Emblem. So, entonces después vas, entonces decís que en otro directo vas a jugar Fire Emblem. Sí, yo pienso que ese no tiene sistema de headpack, que no estaba censurado. Yo dije, ah, qué bien que no está censurado. Sí, ahora que lo pienso, Fire Emblem Heroes es el único Fire Emblem donde Ana no es una mercader. ¿Qué pasó? Oh, sí, Fire Emblem Heroes. Que Ana es una persona que puedes pelear, sí. Ok. Sí, una guerrera de la Orden de Héroes, pero solamente en Fire Emblem Heroes pelea, en ningún otro. Sé que en el DLC de otro Fire Emblem sí juega, pero ese es en DLC. Espera. Ah, ok. Aún no dice nada. Oh, perdón. Nada que... Ok. So casi uno de cada uno, ¿verdad? ¿En qué orden? Recordá lo que te dijo. Recordá lo que te dijo que dijeras. Sí, pero yo dije, ¿en qué orden quiere que yo dije? Hay un sonido para cada uno. Yo digo, ¿qué orden quieren? Podemos hacer eso para el último del directo. O sea, pronto. O sea, ahorita. Pero quiero saber en cuál orden es. Diría que lo digas en el orden que está. Ok, ¿qué dice? Eso es para chat. Sí, pero ¿en qué orden? ¿Recuerdan que ella llega diferente al orden? Sí, perdón. Está todo detrás de orden o algo así. Ah, cierto. ¿Quiere decir que está todo desordenado y no tiene idea en qué orden decirlo? Díganle en qué orden quieren que les diga todo esto, Binsu. Sí, Roshi Kun, tenés razón. Tiene manía de venta. Dice Roshi Kun en Discord que no, Ana en Fire Emblem Heroes tiene manía de venta. Ah, no, porque yo estaba... El micrófono está en mi cara. Al momento el micrófono está en mi cara. ¿Podría ir al océano? No, océano no. Ok. Como es, por cierto, algo que no me quedó muy claro de Fire Emblem Heroes. Oh no, tengo que mirar dónde está Char otra vez. Oh no. Ok. Chat se fue auto-scroll. Okidoki. ¿Qué tenemos aquí? So quieren esto. Ok, so voy a poner las manos aquí para... Ok, so en todo orden quiere un cani y un pequeño u y un arara y un crr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 
Sí. Tipo, entraba, Are you Winston? Ah, no. Otro fetiche del admin. Ah, ¿dónde voy a dejar eso? Acá Rosy Kun dice algo en Discord que dice: creo recordar que en una tormenta Ana quería comerciar con las imágenes de los héroes de verano y la otra Ana de otro mundo le puso copyright a las imágenes. Sí, es verdad. Tenés razón, Rosy. No fue en una tormenta. Fue en. Ay, carajo, ¿cómo era? En un anexo. Y no, yo no soy el milaneso, pelotudo. A ver, ahí te escribo. Yo soy el admin. Ahí está. Ese soy yo, pelotudo. Yo no miraba o sabía. Ay, venga aquí. Qué bien. Algún día vas a matar a alguien con la ternura. Gracias. Y hola, Harini-san. Gracias por seguido. Thank you for the follow. No, fría. Ah, sí, Recuerde, necesito comer algo recuerde. más que vaca, sí. Ya sé que lo vengo repitiendo, gente, pero recuerden compartir el stream para apoyar a Chale, Binsu con todo lo que banda quieran. se me largó. ¿Largo? Ah. A mí igual. Ah, ¿dónde está? Por acá, por acá. No, por arriba. Tengo que encontrar unos dos más bichitos. Pero no puedo encontrarlos. Ah, son unas libélulas. No sé Chicos, dónde están. les propongo algo. Ah. Para, les propongo algo, viewers. O sea, chat. Les propongo una cosita. Si llegamos, algún día, si llegamos a los... ¿Qué número tiro? A los 40 viewers. Si un día llegamos a los 40 viewers, les voy a... La buena parte de mi galería de porno en el chat general para todos los pobres. ¿Qué Y créanme que yo dijiste? escarbo bastante. No, 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 I'm ¿qué challenging dijiste? them. I'm telling them that if we hit 40 viewers on Twitch or Facebook, I will drop all my porn folder on Discord temporarily for those who can't pay to join No, 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 the yo estaba porn diciendo porque se cortó cuando lo estabas hablando. Ah, perdón. Sí, Gracias no, por sí, no. avisarme. Ah, Ya bueno, ve, lo bandas, repito porque pues. Vinsum dice. Lo Creo repito que porque me Vinsum gusta. dice que se me cortó. Alguien sacó clip. No tengo amigos, así que quien se lo comparto. Consiga una raid. No, estoy bien. Ah, son un hecho, premium. No me interesa. Vinsum de hecho tuvo tres raids acá. Lo crean o no. No, por Ah, y accidente. una de las que le radió fue la otra VTuber para la que yo ayudo. Ah, bueno, ustedes lo saben, o sea, algunos de ustedes acá están acá por gracias a los raids. Así que, por cierto, gracias por estar acá con nosotros todavía. Ah, uy, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Voy a repetir lo que dije porque Binsum dijo que se cortó. Si acá llegamos a los 40 viewers, ya sea en Facebook o en Twitch, voy a dropear en el canal general de Discord mis carpetas de porno. La gran mayoría de las carpetas de porno, de todos los fetiches que se les pueda ocurrir para ustedes. Sin necesidad de que se suscriban o donen, etc. No, lo voy a postear directo en el canal general. Pero cuando lleguemos a los 40 viewers. Así que, bueno, voy a esperar su paciente. A ver si son pajeros de corazón. Ah, tengo que encontrar libélulas, pero no quieren a venir a spawn. ¿Para qué son No. las libélulas? ¿Qué? ¿Para qué son las libélulas? ¿Para qué puedo agarrar algo? Me olvidé que No, agarrar. sí. No, ya Pero sé qué agarrar. ¿para qué las usas, digo? ¿Para hacer comida o para qué? Lo tengo por acá. Tengo que mirar otra vez. No, no esa. Oh, para hacer
una otra pickaxe, necesito dos más. Son difíciles. Ah, para una hacha. Sí, una hacha. Una hacha, claro. Gracias. Hablando de eso, ¿cómo se dice libélula en inglés? Firefly. Firefly. Uh-huh. ¿Por qué Firefly? Porque se miran como un pequeño gas de fuego. Cuando fuego se va tan rápido, o como una tirita de fuego se va tan rápido, eso es porque le dicen eso. Y porque es pequeño como una mosca, y eso es como dicen fly. Sí. Acá no sé por qué acá las libélulas son verdes. O son verdes o sí. Son azules. Depende. Ok, cuando tú miras color, algunas personas van a decir que son verdes. Otras van a decir que son azules por el ojo de color que se cambia y todo eso. Y algunas personas sí. Van a decir que son amarillas. ¿Amarilla? Sí, a la luz que hacen algunas veces es amarilla. Entiendo. Entonces el que le puso de nombre Firefly era un daltónico. Oye, sí, fetiches nuevos. Pero acá, tiene que ser calidad el material. No. ¿Hay pies? Acá Flan en Discord dice: soy Sim del admin. Muchas gracias, Flan, te quiero mucho. Señora de la luz, portadora del mañana. Te agradezco tanto por tu amor, por tu simpeo. Por lo menos admin tiene sims. Tengo sims. Eso sí me interesa. Tengo que hacer un modem para que no dé lag. Oh no, eso es mal, que te da lag. Sin sabiendo también. Ah, está lloviendo. Si te da lag, amigo, pásate a la otra plataforma. Ella está haciendo stream en Twitch y Facebook, así que... Sí, hasta si que me baneen en cualquier una. Flan, leave my daddy alone. I'm everyone's daddy. Sí. Aquí, saco esta y... Qué bien. Todo está ahí. Gente, les quiero hacer una preguntita. ¿Qué es lo que más les gusta de Binsu? ¿Dónde está? Ok, le dono a esta señorita. This bitch. Ajá. ¿Qué me das? Algo grande. No estoy interesada, pero tu donación es mucho. ¡Min oro! No. Sos de 10 para negociar, vos, ¿eh? Sí, como tengo más o menos suficiente dinero. Sí. ¿Qué decía? Una llave. Tengo que hacer otra llave. Ahí va. Su voz español es lo más que me gusta. Que puedo monopolizar su atención. Y que es una de las pocas streamers que habla libremente de todo sin filtros. Sí, no me banearon todavía. Eso es la cosa que me da gusto. Y la cosa es, si me banen en una plataforma, todavía puedo hacer directos. Solo va a ser un poquito diferente porque voy a tener las dos computadoras haciendo los directos al mismo tiempo. O algo así. O tener como dos micrófonos. No pueden decir que estoy haciendo directos con la misma cosa, con la misma plataforma. Con la misma extensión una extension. La cosa que uso para hacer multiplataforma es la cosa que deja a las personas hacer multiplataforma si no son grandes. Oh, okie dokie.
¿Sabes que yo tengo miedo de que el día de que te baneen en un stream sea por mi culpa? Tengo miedo de que pase por eso, porque yo digo cualquier cosa también. Yo no Ay, Dios, pienso. yo me voy. O sea, cuando a mí me preguntan. Cuando yo hablo con otras personas, ¿viste? Y siempre que me preguntan. A vos, o sea, no te podés ir más a la mierda, ¿viste? Yo me lo tomo como un desafío. Acá pregunta Roshi-kun en Discord, ¿dónde se puede compartir el hentai? El hentai Roshi se comparte en los dos canales de porno que hay, pero que solamente están disponibles para quienes tengan el rol de donador. La forma de obtener el rol de donador en Discord Ahí es está. si vos donás estrellas, bits o te suscribís. Pero si querés pasar esa probadita de Boris que vos decís, Roshi-kun, pasámelas por privado, ¿eh? Yo no me quejo, yo no me voy a quejar. ¿Qué te gusta de Vinson? ¿A Su mí? voz y cómo pronuncia en español. Es kawaii de... Es kawaii de Sne. Ok. No lo miré así largo. Su honestidad al hablar. Que dice lo que piensa sin medio. Creo que... Mientras no digas color oscuro, no te banean. Ok. ¿Qué Habla oscuro? de la N-word. Habla de la N-word. Oh. Ah. I'm gonna say the N-word now. Nugget. I will do it. I will do it. Ah, ya Get lo dije. ready. I will do it. Ah, I ya will pensaba say que it. ya lo dije. Ah. Yeah. Ah, There no. you go. The N-word. Ah, yo dije nugget. Ah, no, la única chatarra que comí en meses es una pizza ya. La primer pizza del mes. ¡Qué bien! Dios. Sí. Yo quiero comer una pizza también, pero pedir una pizza y comerla yo solo, entera. Ah, oh, sí, está Ay, bien. Pero señor. yo solo puedo comer medio de una pizza. Porque tengo ¿Por pequeño qué solo estómago. de la? Ah, por Me eso. lleno, me lleno. Sí. No, yo cuando. Yo siempre como un solo plato de cualquier comida, pero solo uno. Pero excepto cuando me servís fideo o pizza. Ahí yo como si no hubiera un mañana. De hecho, para el chat, le voy a decir esto al chat. Escuchen, chat. Yo soy alguien. Binsu me ha visto. Yo no soy gordo. Yo soy alguien así un poco flaco. ¿Delgado? Pero ha habido veces en las que yo he estado solo acá en esta casa. Y me he comido una olla entera de fideos. Y hablo de una olla grande. Me he comido todo eso en una tarde. Así me gusta la pasta. Muy gordo así. Mi Ay, nombre Dios. es Sofri y yo hago este juego. ¡Oh! ¡Qué bien! Yo soy curioso para saber y qué sabe Forger por ahorita. No sé. ¡No! Soy mal con trivia. Admin es pajero y punto. No, admin es pájaro y punto. No, pajero decía, pajero. Ah, ok, yo pensaba que era Pajero pájaro. is a Latin name to say horny. Ah, no, esto es trivia. Oh, no. Como trivia, tenés que responder Princesa. preguntas. Por trivia decís que tenés que responder Perdón. preguntas. Times eight. Oh, okay. 2 times 8. Pero es 16. No, Para como 2 por 8. sí, 2 por 8, pero la cosa es que no tiene 16.
Entonces es un acertijo. It's a riddle. No. I mean, I've never played a game, but if there's no 16 as an answer, then it must be a riddle. ¿Cuántos enemigos? Yo no estaba pacifito todos. A ver, Rosy Kun dice en Discord. No. ¿Qué es el presupuesto de la vida? ¿Porque perdiste toda la plata? ¿Los dos son correctos? No. ¿Cómo piensa que videojuegos son hechos? Input copy and output code. perdón, pensaba que era más fácil. Ah, no sé eso tampoco, ok. Ah, no, no me digas que estoy aquí para siempre, no. Oh, oh. ¿Cómo estás con Forger? ¿Este? Oh, pero todos hicieron positivo, ese sentía tan bien. Encantado, ok. Bueno, a ver, voy a leer un poquito de Discord. Rosy Kun, no hace falta que me mandes solicitud si no querés mandar otras cochinadas. Dice que si Shogunner era un juego impactoso, yo dije para el tiempo, sí. ¿Para un juego qué? Y sí, yo soy terrible en este trivia. Para, si Shovel Knight era un juego, ¿qué? No me digas que era solo trolear todo en eso. El examen estaría fácil, jóvenes, el examen, ¿sí? Volví a poner Facebook minimizado, estoy aquí, está bien. Nunca agarraste así, no agarré ninguna pregunta correcta. Perdón. A ver, voy a intentar. Soy horrible a trivia. Ah, me dio un premio todavía. Me dio un premio todavía que era tan puta. Voy a intentar ver Twitch para ver qué estás haciendo. Es que todavía Forger era de un ¿cómo se llama? De un ¿cómo se llama? No es payaso. El otro tipo de payaso. Bueno, ahora ya me acabo de dar cuenta que en Twitch sí te puedo ver mientras hablo. El único problema es que estoy escuchando tu voz repetida. Porque y yo te estoy escuchando eco. La llamada. Sí, te estoy escuchando también. En doblaje. Perdón. Entonces lo cierro. no. O podrías poner a. ¿Cómo se dice? A mute. A mudo. Ah, sí, creo que sí puedo. A ver. Sí. A ver, habla bien. ¿Habla? Sí. Yo quiero que es así algo. Te puedes escuchar. Sí, hola, Eduardo. ¿Qué tal? Intentando jugar este juego. Ok, Beto, que tengamos noche de canción, sí. Ajá, absolutamente. Bueno, ahora los puedo leer a los que están en Twitch. Estoy viendo el directo por Twitch mientras hablo con Dinsum. Descubrí cómo hacerlo. A Facebook, perdónenme los que están en Facebook, pero Facebook le da cáncer si intento ver el directo mientras estoy acá con la llamada. Perdón, es que el celular es muy pija el que tengo. Che, pero boluda, todo lo que hiciste en tu isla ahora está llena de cosas. ¿Qué? ¿De qué? Tu isla está llena de cosas, digo. Sí, fuera llena de cosas, a mí me gusta. Tengo que ¿Acabas de saltar? Sí. Esta. Hacer puros puentes. Qué bien. Hola, High Director. Ahí te leo en Twitch. Sí. Hola. Yo no tengo que decirte el chat de Twitch. Solo tengo que decirte el chat de Facebook. Porque tengo los dos aquí al mismo tiempo. Sí. Tengo que encontrar ese bichito. No ese bichito. Es verdad.
Me acabo de acordar de eso, claro, porque el chat aparece en la pantalla. Entonces puedo ver lo que ponen en Facebook sin estar en Facebook. Tenés razón. Ah, sí, la cosa es si la pantalla está lenta. Para que ellos puedan ir a visitar también. Sí. No sé, hasta no, no, yo digo porque en el futuro bien. Podría hacer más personas y después el chat se va más rápido. Yo voy a hacer eso en el ahí futuro. Sería un problema. Voy a arreglarlo más o menos en el futuro. Va, ahí sería, ahí depende de la devoción de la gente con eso de que yo libere el porno a los 40 viewers. Por cierto, hablando de viewers, ¿cuántos son en Twitch? En Twitch son 11, ok, ya van por el 25% de la meta. Necesito dos más, porque no puedo encontrar estas putas libélulas. Y estaba atrapando otros bichos para que las libélulas puedan respawn. Che, pero ahí vi que saltaste. ¿Podés saltar por las orejas del conejo? ¿Qué? O sea, vos ahí habías saltado. O sea, el personaje, eso, dio una vuelta. Eso. Sí. ¿Eso es por las orejas? No. Es el mecánico para evasión. Ah, entiendo. Uh-huh. O sea que ahora ya está, podés hacer como en Dark Souls. Volteas. Sí, a mí me gusta. a mí me gusta, si hay un mecánico para voltear está bien. ¿Y quién es la tipa del lago? De la fuente. Ella es la puta que quería la donación de mil oro. ¿Por qué mierda quería una donación? Para que podamos usar todas sus habitas, las ondas que restauran HP y energía. Bueno, ahora conseguiste un arma láser, re piola. Me puse que necesita recargar. Pero está bien. Ayuda mucho. Digan groserías, dice Kobayashi chiquita. Punto. Ahí tenés tu grosería. A Roshi Kun, ahí después voy a ver el Discord. Dame un momento porque, o sea, no quiero andar cambiando de Twitch a Discord, Discord, Twitch, Discord, Twitch. Porque no tiene un buen celular todavía. Exacto. Exacto. Te tengo un J2 que es una mierda. Así como comprar isla. No esas, no. Oh, ya casi estamos en el final. ¡Wow! ¿Sabes qué? Te voy a mandar algo. ¡Qué bien! ¿Qué pasó? Que te mandé. Usé los puntos de Twitch. Ah, está bien. Admin chequea. Ah, sí, porque ya puedes mirar de Twitch. Ya no necesito hacer eso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué sí. bien! ¡Sí! ¡Soy libre! Ah. Todavía tengo que encontrar el. Espera. ¿Puedo manufacturar algo? No. ¿Qué es esto? Destruir todo. Eso va a tener un. Hey, I'm Okay, I'm curious if there are some English speaker viewer on Twitch. So. Say something, guys, if there's anyone there that speaks in English. I'm checking you. Sí, me da curiosidad a ver si hay alguno que hable en inglés ahí, porque la mayoría que hablan son en español, pero es porque vos la mayoría del tiempo hablas en español, ¿viste? Pero tenés como tenés el tag de que hablas inglés en Twitch. Yeah. I still do. Bueno, sí, lo haces, pero bueno, la mayoría del tiempo hablas en español. No, that's only if the chat responds. Responds back. Why, yeah, you're right. Todo tranquilo, bro. okay. Yay! Beansome, is it possible that you played a Shantae game in the near future? I need to look at it.
I'm not sure. I only know Shantae by porn, but I really love her. And okay, yeah, I like her porn. Okay, she's hot. But I think that her games are cool. So because it's a good beat 'em up games. And it's a cool game. Porn. And porn. What are you doing? Doing step, bro. No. Por favor, alguien pague estrellas o bits para que Vinsum diga eso. What are you doing, step, bro? Ay, Dios. Eso sí que lo necesito escuchar. Bueno, Kobayashi, este stream es bilingüe, así que si hay gente en inglés, hablamos en inglés. Entendí. Si hay gente en español, mi hablamos en español. No sé inglés, así. No entiendo, no hablo. Balanceras in school? ¿Qué? Ah, Rosy, hablamos los dos idiomas. Principalmente Vinsun empezó haciendo un streamer en inglés, así que se van a hablar acá los dos idiomas. A que no le guste, que se joda, como dicen en los simuladores. Ay, qué mamón. Ah, en resumen, les explico un poquito lo que dije en inglés. En resumen, el tipo dijo, le preguntó a Vinsum si ella iba a jugar los juegos de Shantae. Que debería, porque están buenos. Ah, y bueno, entonces yo dije que, bueno, la conozco, pero por el porno a Shantae más que nada. Pero que sus juegos están buenos, porque son buenos beat'em ups, sí. Y que Shantae está buena, pero son buenos beat'em ups. Aparte, el porno no lo es todo, chicos. No lo es todo, no es verdad. Deja de reírte, boluda, que si veo un montón de porno en Shantae, por lo menos me conozco el juego. o sea, vos no tenés derecho a reírte si vos jugás Fire Emblem Heroes solamente por los juzgandos. Ah, pues jugué Fire Emblem Fates y ese tenía el husbando. Ese era el uno que podrías tocarlo. O sea, pues en el oeste censuraron el mecánico para tocarlos. Sí, ese tipo de tocarlos. Estaría bueno, no se puede hacer algo como descargar la versión japonesa, sí, y ponerle una traducción. Si no sabías que yo estaba jugando eso en inglés anteriormente. Yo pensé que no, te olvidaste, no, porque esa es la una que te dije que yo estaba chupando en un dulce. O chupando, sí, un dulce. Sí, me acuerdo. Sí, ese era el juego. Contexto, gente. Ella antes, en algunos streams, ella siempre estaba con un chupetín. Ella en otros streams antes estaba con un chupetín. O sea, chupetín, paleta, piruleta, como le digan en su país. Bueno, ella estaba con eso y siempre en cada stream ella estaba comiendo eso. Y se la escuchaba como chupaba ahí el chupetín con fuerza. Y era ASMR eso, pero de calidad. Dejaba mucho a la imaginación. El álbum quiere dominarme. ¿Qué es albur? Albur is a it means like pants in Spanish, but you know that kind of pants that are, I don't know how to say it, but remember the trujo thing? Well, that thing, that kind of thing. That's an albur. Ah, no salió. Ok, cuando ella no entiende algo en español, se lo explico en inglés, gente, así que se entiende. Nomás le estuve explicando lo que es un albur. Ah, ok. Consíguele más paletas. Ay, Dios, lo haría si pudiera, Rosy, pero yo soy pobre. Yo soy de Latinoamérica, no le puedo comprar nada. No, yo lo compro, pero para más luego. Sí.
¿Podés ver los bots? Los bots de los streams que hacía de Fire Emblem ella. No, ya sé, pero esos son tan viejos. Yo dije, ya lo hice mejor. Y ese tan viejos no son, si fueron de 2020. La paleta, oh. La paleta en la boca siempre me recuerda a Kotori. No sé. No sé quién sea Kotori. Sí, pero... no, yo hice, yo encontré el último bot que hice de eso. Yo pienso que era el primer bot que hice de eso. Y yo pensé que eso era todo. Sí, pero tampoco es tan viejo, lo hiciste a mitad de año. Sí, pero sentía un largo, no sé, pero sentía como era un largo tiempo anteriormente, como unos 2 o 3 años. No, si solo era casi como un año ya. Ahí. Ah, por cierto, gente, me olvidé de decirles una cosita. Ustedes, algunos acá ya habrán visto el comentario fijo de Facebook que tiene un mensaje de que le donen a Brimstone a través de Streamlabs. Les explico. Se agradece que le den estrellas y bits, pero hay un inconveniente con eso, y es que ella debe llegar a cierto número para poder retirar lo que ganó, lo que ustedes le donaron. Si no, no puede hacerlo. En cambio, con el link que yo les dejé en el comentario fijo de Facebook, es un link de Streamlabs, ella, si ustedes le dan un dólar, un mísero dólar, ella ya puede retirar esa cantidad. La puede tomar, no tiene que esperar nada, la puede tomar de una. Por eso ella prefiere que le donen por Streamlabs y por eso yo lo puse en el comentario fijo de Facebook. Se agradece Kotori la estrella y bits, pero bueno, si no, no puede retirar nada. De Shiro, de Data Life. No sabía. No sé qué es Shiro tampoco. No, Rosy, no vi Data Life. Yo no lo vi. Yo tampoco, pero yo pienso que si sabía quién son, podría saberlo también. Necesito de esto. Qué bien, necesito energía. Y necesito una pinche libélula más. Espera un segundo, ahora que estoy viendo el stream me estoy confundiendo un poco. ¿Vos con libélula te referís a los insectos que dan luz? Sí, los unos que son como estas, pero son rojas. No estas son mariposas. Puedes mirar la diferencia porque son azules y se miran bonitos. Sí, pero son así insectos que dan luz, que alumbran en la noche. Sí. Boluda, esas no son libélulas. Con razón, me sonaba raro. No. Las que dan luz en la noche se llaman luciérnagas. Dígame, ¿por qué escucho libélulas más? No sé, por eso me llamaba la atención. Yo decía, ¿cómo que las libélulas son rojas? Las libélulas son verdes o azules. Con razón, por eso era. Vos hablabas de las luciérnagas. No pensaba ni... Si me lo hubieras dicho en inglés, ahí capaz que lo entendía. La cosa es que lo dije todo el tiempo y nadie me corrigió de eso. O nadie me conectaron de eso. A mí la de Agamika, que se transformaba en otra persona con maquillaje. Oh, ok. Yo no vi todo Akamega Kill, así que no sé. No sé de cuál hablar. ¿Esa era yo la una con el Cry Opening o algo así? Que la música o era el opening era épico, pero después se puso tan yikes, no tan bien. Yo de Camila Kill solamente vi hasta cuando Des funda los Jäger. Hasta esa parte vi. Y después me olvidé del anime. No porque fuera malo, de hecho me gustaba bastante, pero me olvidé y me quedé y al final me distraje con otro anime. Bueno, en mi ciudad suelen haber libélulas rojas, por eso no me pareció extraño. Ah, existen libélulas rojas. Espera. Ah, ok, me cerró el culo. Me.
olvidé si estaba diciendo eso. ¿Qué era? Oh no, I was thinking of dragonflies. Oops. Okay. En inglés se llaman dragonflies. Eso porque yo dije más el nombre. Porque me gustaban esos tanto. Bueno, eso porque cambié el libro la de luciérnagas. No. Entonces me sacaste otra pregunta. Yo creía que luciérnaga en inglés se decía nightbug. No, pues algunas personas dicen eso, pero su nombre cuando yo estaba aquí o todo el tiempo que estoy aquí es Firefly. Igual, me sorprende que de nombre les hayan puesto Firefly y no Lightfly, que sería como lo más lógico. Oh, como Lightning Bug o algo así. Yo no recuerdo si escuchaba eso usado anteriormente. Sí, es raro. Podría que sí, pero yo no recuerdo totalmente. Ups. Ajá. Dang it. Estoy encontrando. Ok, esta vez lo digo bien. Una luciérnaga para esto. Ok, voy a ir adentro y después voy a ir afuera para respawn. Pero tengo una cosa para poner. ¿Y el pollito te ayuda en algo? Sí, agarra las cosas que no agarré yo misma. Oh, ok. Para, ¿cuáles son los diseños? Quiero ver cómo lo podéis cambiar el cuerpo. Tengo, ok, por donando a la puta que era mil oro. A la puta. Y tengo alas. Qué bien. Firefly le quedaba mejor a un fénix celestial. Enorme. No a un bichito con lucecita gamer. Me tomo esto. Me voy a tomar esto, sí. Ah, ya soy una luciérnaga conejita. Espera, ¿qué diseños del cuerpo tenías ahí? Uno de Shovel Knight, otro de Super Meat Boy, otro de una ¿cómo se llama? De una rana. Luciérnaga, no hay nada. No. Pero hay algo aquí todavía. No necesito esperar un más minuto. No. Puedo poner por acá. Sí. No. Bueno, gente, les quiero hacer una pregunta. ¿Les gusta que yo esté acá en los streams? más admin en chat. Más admin, sí, en no chat. Sé, esto, chat. ¿Les gusta más que yo esté en el chat o les gusta más que yo esté así hablando con ustedes? ¿Qué está? More daddy the better. Oh my goodness. I love you too, Obelisk. ¿Sabes qué? Rosy, me hiciste acordar con eso de bichitos con lucecitas gamer. Me hiciste acordar a... No sé si ustedes vieron una serie de Netflix llamada Kipo. Kipo y la era de los magnimales, creo que se llama, o algo así. Kipo and the Age of the Wonder Beast. Tiene ahí unos bichos, o sea... como es larga historia corta, la serie es como en un futuro distópico en los que los humanos ya no reinan en el futuro y lo reinan los animales que mutaron a ser más inteligentes, etc. Bueno, cuestión que las abejas mutadas son abejas que el aguijón se le llena de luces de colores, así como si fueran un periférico gamer. Oh. Y así tocan dubstep. Son abejitas dub, boludo. Okay.
mucha luz aquí, voy a agarrar una de estas. Ya te quiere. Yo también los quiero, chicos. De la forma más homosexual Me gusta porque posible. Conversas más con Bean. Y se hace más ameno. Hablando. No sé. Ajá. No sé qué quiera decir please. Ameno, pero gracias. Está genial que Admin comunica con nosotras, igual que Vinson. Yo también las quiero de la forma más homosexual posible, gente. ¡Chau, Jones! ¡Chau, Jones! ¡Ah, los rayos te pueden golpear! No me di cuenta. Sí, yo dije, es más homosexual. ¿Qué hay que hacer, Jojo? ¿Sí? ¿No? No me gusta el Jojo. Ah, oh, y la mala cosa es que no miro a Jojo, pero yo sé que es. Ah, ¿qué destruyó? Admin, ¿qué dice si esta noche lo seduzco en mi coche? Cuando quieras, boludo, nomás dame la dirección y ahí voy. Te voy a hacer mujer. Busca la licuadora, busca unas abejas mutantes. Mira la serie de Roshi-kun. Desde el primer episodio aparecen esas abejas. Literalmente son abejas dubstep gamer, no es joda, con RGB. Es literalmente eso, boludo. No, solo pensaba en otra cosa y yo dije, oh no, mi mente está yendo por allá. Eso es mal. Eso es mal para ustedes, pero eso es buen para mí. Pero no tengo idea. Es el limbo gay. Okay. El limbo gay. Sí. Bueno, no, bueno. Suena mejor que el infierno. El limbo de Yaoi. Uh-huh. El limbo gay. Ay, Dios. Me encanta esta gente, boludo. Me encanta esta gente. La verdad, son gente bien educada, con cultura y con buen gusto. Está bien, no en especial, ese bicho. En especial tiene buena educación y cultura el tipo que dijo que se quiere coger una centaura. Amigo, no sé si nos seguís viendo, pero que sepas que te quiero. Sos mi favorito de todos los viewers. High Director fue High sí. Director. Yo dije, yo pienso que todavía está ahí. Tiene cultura. Ah, ya eras mi favorito por el porno de Vinson, High Director. Ahora sos mi favorito por la Centauro. Tenés buen gusto. Le quiero hacer una pregunta, High Director. Una pregunta. De hombre de cultura a hombre de cultura. ¿Te gusta la robofilia? ¿Te gustan las robots? Oh, eso es que dije, el Gundam. O más o menos de eso. A un espectáculo en el primer cap. Si viene a México en la ciudad, me lo mamas y ay, le digo dónde ir cuando llegue. No sé qué es eso. Gracias a mí. Y Otto. Sí, dice que sí. Ok. High Director es de los míos. ¿Por qué no son como el gente? ¿Por qué no son más como High Director? ¿Qué mierda hacer acá? Váyanse a otro lado. Me conformo con High Director, con el besto viewer acá, con el besto fetichista enfermo, sin vida social al igual que yo. No, mentira, los quiero a todos acá. A todos en Facebook, a todos en Twitch. Y algún día a todos en YouTube, cuando ella haga stream también en YouTube. Ah, la cosa que no hago tanto stream en YouTube. Ya agarré una suscripción para un mes, pero me olvidé. Ah, boluda. Sí, me olvidé. La cosa es que puedo hacerlo en tres diferentes lugares, pero no sé si YouTube me va a banear más rápido que de Twitch. Porque algo me dice que van a banear más rápido por allá que por estos dos. Porque estos dos tienen el azul y el morado. Tienen una como más o menos relación. Porque querían que ustedes más o menos
haga en multiplataformas, pero no en morado con el rojo. Y yo dije, eso pasa. Bueno, una ventaja de YouTube con Twitch es que, bueno, en Twitch, vos, por ejemplo, tengo el tema un de las canciones. Y culposo con las animatrónicas de FNAF. O sea, ya somos dos, el director. Solamente, cuando solamente dicen Robofilia, la... por alguna razón me recuerda a la película de Alita Battle Angel y Gali, como realmente se llama. Gali, como. Para. Antes de continuar con lo que decía YouTube y Twitch, Hey Director, los dos tenemos eso en común. La única diferencia es que culposo es solo para vos, para mí no. Y Roshikun, sí y no. La realita Battle Angel, si bien es un androide, tiene apariencias humanas. Yo cuando te digo Robofilia, te estoy hablando de algo parecido a Medabots. Oh, yo pensaba en Gundam, porque... No, porque hay una chica Gundam como yo conozco por alguien hablando de Gundam a mí. Y dije a la chica y después yo dije, oh, hay porno de este robot. Y dijo, sí, hay porno de eso. ¿Qué pensaba? No debí de escribir eso. Uf, la de Metabots. Ay, el tipo me conoce. Si estás interesado, boludo, algún día si te metes a la Roll 34, buscate cosas de... Hay una robot buena que está que se llama Drossel von Flugel. Esa te va a gustar. Les digo algo, chicos. Vinsum también le gusta el porno, todo eso, pero ella no es tan enferma como yo. A ella le gusta más el vanilla y los tentáculos. Pues y ella hoy de vez en que cuando. No encuentro algo que es satisfecho para mí. O sea, sí. O sea, sí miro de robots, pero la cosa es que no. Sí, o sea, lo ves por entretenerte, pero no porque te guste. No hay como husbando que a mí me cambie la mente enseguida. Pero, si hay unos en el futuro, podría cambiar mi mente. Los tipos husbando, no, pero no. No sé por qué, para los module kits. No sé por qué, pero te imagino mirando así como porno de Megatron de Transformers. Megatron es sobreusado. ¡Sí! Ay, disculpe, la de los gustos refinados. Sí. Tentáculos. Mencionan Robofilia automáticamente. Krillin es una android, lo juro. Sí, pero no, sí. La android número 18 se ve más humana. Entonces estoy hablando de robots que literalmente se ven como robots. Que vos no le tirás nada. Eso excluye Tubi, ¿verdad? ¿Cómo? Tubi. Mir. Claro. Sí, pero ahí ella ya tiene aspecto más humano. Yo estoy hablando de robots que se ven como tal, como robots. Como vos habías dicho, los Gundam, por ejemplo. Que no parecen humanos, los Gundam. Pero bueno, ese tipo de robots, yo digo. Pero sí, no vamos a negar que todos acá nos hemos clavado 5 pajas en una noche con 2B de Nier Automata. Yo dije, esa es el robot, ¿no cuenta? O sea, como tú hiciste tus estándares de robot. Las calificaciones de robot versus robot. No, yo lo designo así, yo lo designo de esta forma. Yo siempre digo que las robots que parecen humanas, yo les digo androide. Y las que son robots, pero que no parecen humanas, a esas sí les digo robot. Pero las que parecen humanas son androides. Así lo digo yo. Filosofía con admin. Obvio, chabón, de la más pura y de la más sagrada que hay acá. En este rincón profundo y oscuro de internet. Con el último internet que tienes. Porque no sé por qué, pero todo pasa en Mativo. Cuando quiera hablar con usted, está no ocupado, pero tu poder se fue abajo. Cortaron el internet.
Todo del mismo, yo dije. Aww. Y eso en el día, cuando estoy haciendo todos los videos o grabando algo ahí mismo. Turbio la robofilia, me quedo con la androidfilia, fila los androides, no la fila el software del celular. Ay, me hiciste imaginar a alguien que le mete la pija al puerto de los auriculares del celular. Oh, esa misma. Ay, Dios. No estoy seguro si existe una imagen así y no quiero buscarla. No, hay una meme. Yo sé que hay una meme. Sí. Después te la encontrás, pasame. ¿Con qué te gusta el Android de celular? No, yo no. Pero alguien puede ponerla ahí en las memes, porque es una meme. ¿Cómo se dice? Que pasable. Ajá. Pasable para que las personas no saben la diferencia. Sí. Sí, eso. Lo pueden poner si quieren, así como una comparación en el server de Discord. Sí. No lo voy a banear la diferencia entre un androide y una robot. Todo bien. Pueden ponerla. Debaten en eso. ¿Dónde está? ¡Ay, Jai Director, sos un genio! Mira, lee lo que puso Jai Director. Me recordaste que justo hoy configuré mi laptop para que dije ya me tengo ese cuando conecto una USB. Uf, eso es para usted. Él es un genio. Los Androids tienen tula. ¿No crees decir ginoid? El señor que sí. La mete al escape de una camioneta. ¡No! ¡No! El escape, ¿dónde se pone todo negro? Sí, ¿sabes sí. qué? Eso me recordó que vi una imagen que no sé quién se le ocurrió dibujar esto. La verdad me estoy preguntando qué tan drogado está el que dibujó esto. Pero era una imagen de uno de los autos de Cars que en el caño de escape tenía uno en la hole metido para agarcharla. Oh, yo no tengo idea. Mira, algunas personas solo quieren mirar el mundo destruirse. Fue raro. Sí. Sí. No. Pensaba como cada año un artista en un lado del mundo quiere mirar todo el mundo a quemarse, como si no el mundo no lo quemó todavía. Yo dije sí. No. Sí, bien, estoy notando un problema. Vos cada tanto estás leyendo ahora comentarios de Facebook, ¿verdad? No, es la 2. Ah, sí, es que preguntaba porque los comentarios que yo veo en la pantalla del stream son más que nada los de Twitch. No estoy viendo que aparezcan en la pantalla los de Facebook. No sé si otro acá en el chat me puede decir lo mismo. Bardoska es el único que dijo de los Androids tienen tula. Esa. Eso es donde tú preguntaste para mí. Eso no me apareció acá. Ajá. Sí, no, todavía estoy leyendo dos veces por si en caso tu teléfono no puede No. Digo, no es que el teléfono no puede. Me refiero a que en el stream no aparece el comentario de Facebook. Sí, no. Porque nadie está respondiendo al momento. Dos personas, sí. No. La carrofilia sería tirarse una camioneta por el escape o pasearse con el hidrógeno de la película de Cars. ¡Ay, qué asco, boludo! Sí, las dos. Sí. Ah, ¿puedo entrar? ¡Yay! Puedo entrar y después salir. No sé, boludo. O sea, dije que me gusta la robofilia, pero tengo límites, boludo. Tengo límites. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda decide ver porno de Cars! Sí, no. Pero yo solo estoy por acá diciendo, yo solo quiero otro reverse harem. Hay uno que yo no sé si puedo decir o no,
Pero es de que se llama, es surcoreano y se llama Puppy Boy. La cosa es que el Twitter le grabaron y toda esa puta, pero cuando tiene la taga, o sea, ¿cómo se llama? El protagonista no tiene, ¿cómo se dice? Cosas que puedes reconocer si es mujer o hombre, pero todavía usan algunas veces la taga reverse harem o no reverse harem, que puedes mirar que es como yaoi o algo así. Hay uno más o menos que es un trapo ahí. Pero ese es más raro porque yo digo que es ASMR, porque es tan callado y es para dormir. Y la cosa es que el arte que hace la persona que crean esos perritos, se mira más como VTuber. Y yo dije, oh, qué bueno. Qué mal, pero qué bueno. Ah, Un manga chao, me dio mi corazón y mi tiempo de horny, sí. un manga chao y de VTubers, repiola. Que vive el Te hentai iba. y los lolis. Ah, eso que dijo Mob. Sobre todo las lolis. ¿Qué prefieren? Cao. No, cularse. Culearse means Oh. fuck. Oh. ¿A un perro o un cuerpo todo tecio? ¿Qué es tecio? He is talking about a dead body. Ah. Wow. No. Iría por el perro porque por lo menos el perro está vivo. No, ninguno. Ninguno, no hay husbando, yo no digo nada. Y no digas que el terzo es husbando, todavía no. A mí me gusta cuando hay sonido. Si no hay sonido, tampoco no voy. No, no. No le digo que no a Que una bien viva el fría, dice hentai y Hendrecto. las lolis y las opai también. Y de paso, las conejitas hornies. Sí. Sí. ¿Dónde están esos putos bichos? No puedo encontrarlos a ningún lado. ¿Se fueron instintos? Ah. Están en tu imaginación. No. La cosa es que solo necesito uno más. Ah, qué mal. Yo pensaba que estaba bien, pero tengo los otros bichitos que están por aquí. Yo dije, no. Okay. Ah, no, es que le tomé mal. Qué bien. Ay. Che, ¿y ese arco iris es para algo? No sé. Ups, desperté uno de estos putos. Ahí está. Qué bien, mi serpe. Me encanta cómo usas el arma láser para destruir nomás una cosita, pero haces mierda todo lo que tiene atrás también. Sí, se conecta. ¿Cómo se llama? El rayo se conecta a la próxima cosa que está cerca. Y yo dije, oh, qué bien. Yo no sabía que pasaba esto. Cuando recientemente Es que estaba jugando. la forma más cercana que tengo de comparar eso que estás haciendo es como querer asaltar a alguien con una bazooka. Yo pienso que hay bazookas. Ya sé que hay bombas que dice ahí. Ah, Hay bien. bombas. Puta, tengo que esperar. Piggy. Tengo que esperar, pues, porque no encuentro a nadie. Tengo pollo polluelo aquí. ¿Huevo? ¿No hace huevo? Espera, voy a estar más cerca. ¿Huevo? ¡Cuatro huevos! ¡Ah, qué bien! ¿Huevo? ¿No? ¿Huevo? ¿No? Ok. Ahí está. ¿Podés tener un montón de pollos siguiéndote atrás? El último. No, nada. No, solo tengo este polluelo. El Ah, único amigo polluelo.
Pues, lo, pero digo, si, pero digo, si te nacen otros, ¿podés hacer que todos te sigan? Podría. No miré porque necesito a tener el nivel más arriba para hacer esto. Pero también voy a descansar. Oh no, mi rig se fue. Se fue Crash, sabía que algo pasaba. No. Puto, no quiero esto. Tengo un alcalde, el puto que está aquí. No, China y no, atrás de esto, sí. Sí, te parece otro ahí. Sí, no sé qué estaba tocando aquí. Vamos, sácalo. Qué bien. Sí, no, yo miraba, oh no, es como 3-4 horas. Algunas veces se pone puto porque la cosa es que ya quieren decir que tienes que comprar una membresía para su nueva cosa o algo así. No sé qué era. Que tienen su nuevo software programa y es también difícil. Problemas técnicos, sí. Ah, problemas técnicos. Pero ya está bien. Tera. Y me vi asaltando a alguien con una bazooka, sí. Ah, ok, ya quiero a mimir para mañana porque voy a ser un poquito ocupada. Quiero agarrar unas galletas y todo eso. Pero está bien, van a tener un video. ¿Por qué no tenían un video hoy? Estaba trabajando para un video que no hice hoy. Uf. Pero después pongo mis manos arriba y digo gracias a todos por viniendo. No sabía que iba a ser 3 horas, pensaba más o menos 2 horas, pero ahí se fue. Y sí, que tienen un buen día, tarde o noche. ¡Qué bien! Oh, sí, y redarlo en inglés. Thank you so much for watching. I am going to sleep because I need to do something tomorrow. And then I'm going to put the video up that I was supposed to do. So yeah. I'm sorry, Metallic, you came late. Descanse, have a good day, night and or evening. Y que tengan buen día, tarde o noche, 2 veces. Sí. Descanse, gente. Nos vemos. Recuerden hacerse la de Vladimir. Sí. Aquí.